Bueno, iniciamos nuevamente con Neurociencia, tercera edición, de Dalton Pursh, George J. Agustín, David Fitzpatrick, William Sehard Anthony y Samuel Lamantia, James O. McNamara y Smart Williams. Estamos en la página 326, en el capítulo 12, Sistema Auditivo. Aspectos generales. El sistema auditivo es una de las obras maestras de ingeniería del cuerpo humano. En el corazón del sistema hay un conjunto de detectores acústicos en miniatura contenidos en un espacio no mayor de un guisante. Estos detectores pueden transducir fielmente vibraciones que no solo tienen el diámetro de un átomo y pueden responder mil veces más rápido que los fotorreceptores visuales. Estas respuestas auditivas rápidas a las señales acústicas facilitan la orientación inicial de la cabeza y el cuerpo hacia los estímulos nuevos, en especial los que se encuentran inicialmente dentro del campo visual. Si bien los seres humanos son criaturas altamente visuales, gran parte de la comunicación humana se realiza a través del sistema auditivo. En efecto, la pérdida de audición puede resultar más discapacitante en el plano social que la ceguera. Después, desde una perspectiva cultural, el sistema auditivo es esencial no solo para comprender el lenguaje, sino también la música, una de las formas de mayor sofisticación estética de la expresión humana. Por estas y otras razones, la audición representa un modo fascinante y especialmente importante de sensación, sonidos, sonido. En términos físicos, el sonido se refiere a la zona de presión generadas por las moléculas de aire que vibran en forma algo confusa. El término sonido se utiliza de manera más informal para referirse a una percepción auditiva. Las ondas sonoras son muy similares a las que se irradian hacia afuera cuando se arroja una piedra en una pileta con agua. Sin embargo, en lugar de desarrollarse por una superficie bidimensional, las ondas sonoras se propagan en tres direcciones para crear frentes esféricos de comprensión y rarefacción alternantes. Al igual que todos los fenómenos de las ondas, las sonoras tienen cuatro características principales: forma, fase, amplitud. Por lo general, expresadas en decibeles abreviadas dB. En el oyente humano, la amplitud y la frecuencia de los cambios de presión del sonido en el oído se corresponden en líneas generales con la intensidad y el tono respectivamente. La forma de la onda de un sonido en su amplitud, repito, la forma de la onda de un sonido es su amplitud en función del tiempo. Al comienzo puede ser útil visualizar la forma de la onda acústica como una onda sinusoidal. A la vez, se debe tener en cuenta que los sonidos compuestos de ondas sinusoidales únicas, esto es, de tonos puros, son de naturaleza en extremo rara. La mayoría de los sonidos en la palabra, por ejemplo, presentan formas de ondas acústicamente complejas. Es interesante destacar que esas formas de onda complejas pueden modelarse como la suma de las ondas sinusoidales de amplitudes, frecuencias y fases variadas. En aplicaciones de ingeniería, un algoritmo denominado transformación de Fourier descompone una señal compleja en sus componentes sinusoidales. En el sistema auditivo, como se observará más adelante, el oído interno actúa como una especie de prisma acústico, descomponiendo los sonidos complejos en un conjunto de tonos componentes. En la figura 12-1 se diagrama el comportamiento de las moléculas de aire cerca de un diapasón que vibra de manera sinusoidal cuando se lo golpea. Las ramas vibrantes de diapasón producen desplazamientos locales de las moléculas circundantes, de modo que cuando la rama se mueve en una dirección, hay condensación molecular; cuando se mueve en la otra, hay refracción. Repito, las ramas vibrantes del diapasón producen desplazamientos locales de las moléculas circundantes,
de modo que cuando la rama se mueve en una dirección, hay condensación molecular. Cuando se mueve en la otra, hay rarefacción. Estos cambios en la intensidad de las moléculas de aire son equivalentes a las variaciones locales en la presión del aire. Estos ciclos sinusoidales regulan la comprensión y rarefacción. Pueden considerarse una forma de movimiento circular, con un ciclo completo equivalente a una evolución completa 360 grados. Este punto puede demostrarse con dos sinusoides de la misma frecuencia proyectadas en un círculo, estrategia que también facilita la comprensión del concepto de fase. Imaginemos dos diapasones que resuenan a la misma frecuencia y se golpean en momentos ligeramente distintos. En un momento dado, es igual a cero, una onda está en posición P y la otra en posición Q. Al proyectar P y Q en el círculo, se observan sus ángulos de fase respectivos 0,1 y 0,2. La onda sinusoidal se comienza en P, alcanza un punto particular sobre el círculo, que puede ser 180 grados en el momento tiempo 1, mientras que la onda que comienza en Q alcanza 180 grados en el momento T2. Así, las diferencias de fase tienen diversidades de tiempo correspondientes, concepto importante para apreciar cómo el sistema auditivo localiza los sonidos en el espacio. El oído humano es extraordinariamente sensible a la presión sonora. En el umbral auditivo, las moléculas de aire se desplazan a un promedio de solo 10 picómetros, 10 a la menos 11 potencia M, y la intensidad de este sonido es aproximadamente una billonésima de un watt por metro cuadrado. Esto significa que un oyente en un planeta sin ruidos podría oír una fuente sonora de un watt, 3 kilohertz, localizada a más de 450 kilómetros de distancia. Consideremos que las lamparitas de muy baja potencia consumen más de un watt de potencia. Aún los niveles de presión sonora peligrosamente altos, 100 decibeles, ejercen una potencia en el tímpano que se encuentran solo en el rango del miliwatt. Figura 12-1, diagrama de la condensación y la rarefacción periódicas de las moléculas de aire producidas por las ramas que vibran de un diapasón. La alteración molecular está dibujada como si estuviera congelada en el instante en que las moléculas componentes respondieron a la onda de presión resultante. Se muestra abajo un gráfico de la presión de aire versus la distancia desde el diapasón. Obsérvese la calidad sinusoidal. El tiempo P, tiempo 1 y tiempo 2 en color rojo, tiempo 1 color azul, y P y 0,1 que es igual a Q, P, Q. La figura 12-2, una onda sinusoidal y su proyección como un movimiento circular. Los dos sinusoides que se muestran se encuentran en diferentes fases, tal que el punto P corresponde al ángulo de fase 0,1 y el punto Q al ángulo de fase 0,2. Espectro audible. Los seres humanos pueden detectar sonidos en un intervalo de frecuencias de entre 20 Hz hasta 20 kHz. Los lactantes pueden oír frecuencias algo superiores a 20 kHz, repito. Los seres humanos pueden detectar sonidos en un intervalo de frecuencias de entre 20 Hz hasta 20 kHz. Los lactantes pueden oír frecuencias algo superiores a 20 kHz, pero pierden sensibilidad de alta frecuencia a medida que maduran. El límite superior en un adulto promedio es más cercano a 15-17 kHz. No todas las especies de mamíferos son sensibles al mismo intervalo de frecuencias.
La mayoría de los mamíferos pequeños es sensible a frecuencias muy altas, pero no a frecuencias bajas. Por ejemplo, algunas especies de murciélagos son sensibles a los tonos de hasta 200 kHz, pero su límite inferior es de alrededor de 20 kHz. El límite superior para las personas jóvenes con audición normal. Una razón para estas diferencias es que los sujetos pequeños, entre los que se incluyen las estructuras auditivas de estos mamíferos pequeños, resuenan a frecuencias altas, mientras que los sujetos grandes tienden a resonar a bajas frecuencias, lo que explica por qué el violín tiene un tono más agudo que... El violonchelo. Diferentes especies de animales tienden a destacar anchos de banda de frecuencias tanto en sus vocalizaciones como en su intervalo de audición. En general, las vocalizaciones en virtud de su periodicidad pueden distinguirse de la barrera de ruido creada por los sonidos ambientales, como el viento y las hojas que crujen. Los animales que poseen ecolocalización, como los murciélagos y los delfines, se basan en sus oídos vocales de alta frecuencia para reconocer las características espaciales del blanco. Mientras que los animales que intentan evitar la predación tienen sistemas auditivos modulados para las vibraciones de baja frecuencia que transmiten los predadores que se aproximan a través del sustrato. Estas diferencias conductuales se le reflejan en la abundancia de especializaciones anatómicas y funcionales en todo el sistema auditivo. Recuadro A, cuatro causas de pérdida auditiva adquirida. La pérdida de audición adquirida es un déficit sensitivo cada vez más frecuente, que a menudo puede conducir a un deterioro de la comunicación oral y al aislamiento social. Cuatro causas importantes de pérdida auditiva adquirida son el trauma acústico, la infección del oído medio, los agentes ototóxicos y la presbiacusia, literalmente la audición del anciano. La sensibilidad exquisita de la periferia auditiva, combinada con la conexión mecánica directa entre el estímulo acústico y las células receptoras, repito, la sensibilidad exquisita de la periferia auditiva combinada con la conexión mecánica directa entre el estímulo acústico y las células receptoras, hacen que el oído sea especialmente susceptible al trauma acústico agudo crónico. Los sonidos percusivos extremadamente intensos, como los generados por explosivos o disparos de arma de fuego, pueden romper el tímpano y distorsionar tan gravemente el oído interno que se desgarre el órgano de Corti. La pérdida de audición resultante es súbita y a menudo muy grave. Es menos apreciado el hecho de que la exposición repetida a sonidos menos espectaculares, pero no obstante intensos, incluidos los producidos por maquinarias industriales o domésticas, o por instrumentos musicales amplificados, también pueden dañar el oído interno. Aunque estos sonidos dejan intacto el tímpano, se produce un daño específico del penacho ciliar. Los estereocilios de las células ciliadas cocleares de los animales expuestos a sonidos intensos se separan en los puntos de pivote con el cuerpo de la célula ciliada o se fusionan en forma de una lámina que impide el movimiento. En los seres humanos, la resonancia mecánica del oído a las frecuencias del estímulo centradas en unos 3 kHz indica que la exposición a ruidos intensos de banda ancha, como los generados por máquinas de ahorro o máquinas como los generados por máquinas a chorro, conduce a déficit en especial pronunciado cerca de esta frecuencia de resonancia. Entre los agentes ototóxicos se incluyen los antibióticos aminoglucósidos como
gentamicina y queenamicina, que afectan directamente las células ciliadas, y el ácido etacrínico, que envenena las células de la estría vascular eliminadoras del potasio que generan el potencial endoclear. En ausencia de estas células que bombean iones, se pierde el potencial endonuclear que aporta la energía para impulsar el proceso de transducción, aunque aún es una cuestión de debate. Al parecer, el canal de transducción relativamente no selectivo aporta un medio de ingreso para los antibióticos aminoglucósidos que entonces envenenan las células ciliares. Envenenan las células ciliadas al interrumpir el metabolismo de los fotoinositidos, en particular, repito, envenenan las células ciliadas al interrumpir el metabolismo de los fosfoinositidos. En particular, se afectan más las células ciliadas externas y las células ciliadas internas que transducen estímulos de la alta frecuencia simplemente debido a sus mayores requerimientos de energía. Por último, la presbiacusia, la pérdida auditiva asociada con el envejecimiento, puede surgir en parte del daño aterosclerótico de la microvasculatura, especialmente fina del oído interno, y por predisposiciones genéticas al daño de las células ciliadas. Algunos adelantos recientes en el conocimiento de la transmisión genética de la pérdida auditiva adquirida tanto en seres humanos como en ratones señalan mutaciones en las isoformas de miosina singulares de las células ciliadas como responsables probables. El violonchelo, diferentes especies de animales tienden a destacar anchos de banda de frecuencias tanto en sus vocalizaciones como en su intervalo de audición. En general, las vocalizaciones en virtud de su periodicidad pueden distinguirse de la barrera de ruido creada por los sonidos ambientales como el viento y las hojas que crujen. Los animales que poseen ecolocalización como los murciélagos y los delfines se basan en sus sonidos vocales de alta frecuencia para reconocer las características espaciales del blanco, mientras que los animales que intentan evitar la predación tienen sistemas auditivos modulados para las vibraciones de baja frecuencia que transmiten los predadores que se aproximan a través del sustrato. Estas diferencias conductuales se reflejan en la abundancia de especializaciones anatómicas y funcionales en todo el sistema auditivo. Recuadro B, la música. Aun cuando todos reconocemos cuando las oímos, repito, aun cuando todos la reconocemos cuando la oímos, el concepto de música es vago. El Oxford English Dictionary la define como el arte o la ciencia de combinar sonidos vocales o instrumentales con una vista hacia la belleza o la coherencia de la forma y la expresión en la emoción. En términos de este capítulo, la música concierne principalmente al aspecto de la audición humana que se experimenta como tonos. Los estímulos que dan origen a percepciones tonales son periódicos, lo que indica que se repiten en forma sistemática en el tiempo, como en la onda sinusoidal de la figura 12-1. Los estímulos periódicos que no aparecen naturalmente como ondas sinusoidales, sino más bien como repeticiones complejas que afectan algunas frecuencias diferentes, dan origen a una sensación de armonía cuando suenan juntos en combinaciones apropiadas y a una sensación de melodía cuando se presentan de forma secuencial. Si bien damos por sentado la forma en que se oyen los estímulos que evocan tonos, este aspecto de la audición presenta algunas cualidades profundamente asombrosas. La más evidente es que los seres humanos perciben los estímulos periódicos cuyas frecuencias fundamentales tienen una relación 2.1 como muy similares y en su mayor parte musicalmente intercambiables. Así,
En la terminología musical occidental, cualquier par de tonos relacionados por un intervalo de una octava o más recibe el mismo nombre. Esto es A, B, C y G, y solo se distingue por un calificador que indica la posición ordinal relativa, por ejemplo, C1, C2, C3, etc. Como resultado, la música se enmarca en intervalos repetidos denominados octavas, definidos por estos tonos más o menos intercambiables. Entonces, una pregunta clave es, ¿por qué los estímulos sonoros periódicos cuyas bases tienen una relación 2 a 1 son percibidos como similares cuando no hay bases físicas ni fisiológicas obvias para este fenómeno? Una segunda característica asombrosa es que la mayoría de las tradiciones musicales, si no todas, subdividen las octavas en un conjunto relativamente pequeño de intervalos para composición y ejecución. Y cada intervalo está definido por su relación con el tono más bajo del conjunto. Estos conjuntos se denominan escalas musicales. Las escalas empleadas predominantemente en todas las culturas durante siglos utilizaron algunos de los 12 intervalos tonales, o en ocasiones todos, que en la terminología musical occidental se denominan escala cromática. Además, algunos intervalos de la escala cromática, como el quinto, el cuarto, el tercero mayor y el sexto mayor, se utilizan más a menudo en composición y ejecución de los otros. Esos forman la mayoría de los intervalos empleados en las escalas mayores pentatónicas y diatónicas, las dos escalas más utilizadas. En música en todo el mundo, nuevamente no hay explicación alguna con principios de estas preferencias entre todos los intervalos posibles dentro de la octava. Tal vez la cuestión más fundamental en música y seguramente en el común denominador de toda la tonalidad musical es por qué ciertas combinaciones de tonos se perciben como relativamente consonantes o armoniosas y otras como relativamente disonantes o no armoniosas. Estas diferencias percibidas entre las posibles combinaciones de tonos que constituyen la escala cromática son la base de la música politonal, en la que la percepción de la armonía relativa guía la composición de acordes y líneas melódicas. En los casos típicos, las combinaciones más compatibles se utilizan para transmitir resolución al final de una frase o una pieza musical, mientras que las combinaciones menos compatibles se utilizan para indicar una transición, la falta de resolución o para introducir un sentido de tensión en un acorde a una secuencia melódica. Al igual que las octavas y las escalas, la razón para esta fenomenología aún es un misterio. Los enfoques clásicos para racionalizar las octavas, las escalas y las consonancias se basaron en que los intervalos musicales que corresponden a octavas, quintas y cuartas, en la terminología musical moderna y son producidos por fuentes físicas cuyas proporciones relativas, por ejemplo, las longitudes relativas, relativas de dos cuerdas pulsadas o sus frecuencias fundamentales, tienen relaciones de 2.121 a 2.2 o 4 a 4 a 3 respectivamente. Estas relaciones fueron descritas inicialmente por Pitágoras. Esta coincidencia de sencillez numérica y efecto perceptual ha sido tan impresionante durante siglos que los intentos por racionalizar fenómenos como consonancia y estructura de las escalas en términos de relaciones matemáticas intentaron dominar el pensamiento sobre estas cuestiones. Sin embargo, este marco conceptual no explica muchas de las observaciones perceptivas que se realizaron en el último siglo.
Otra forma de considerar el problema es en términos del fundamento biológico para desarrollar un sentido de tonalidad en primer lugar. A este respecto, un hecho pertinente es que solo una pequeña minoría de estímulos sonoros naturales es periódica, dado que el sistema auditivo se desarrolló en el mundo de los sonidos naturales. Ese punto presumiblemente es fundamental para pensar acerca de los propósitos biológicos de la tonalidad y la música. En realidad, la mayoría de los sonidos periódicos a los que los seres humanos hubieran estado expuestos durante la evolución son los que realiza el tracto vocal humano en el proceso de comunicación, en principio prelingüísticos, pero en épocas más recientes los sonidos del lenguaje, por lo tanto, el desarrollo de un sentido de tonalidad permitirá a los oyentes responder no solo a distinciones entre los diferentes sonidos del lenguaje, que son importantes para comprender el lenguaje hablado, sino también a la información acerca del sexo, la edad y el estado emocional probable del interlocutor. Por lo tanto, puede ser que la música refleje la ventaja de facilitar la capacidad del oyente para recoger la intención lingüística y el estado biológico de los individuos a través de sus emisiones vocales. Ilustración 10 de los 12 tonos en la escala cromática relacionada con el teclado de un piano. La función arriba del teclado indica que estos tonos corresponden estadísticamente a picos de potencia en la palabra humana normalizada. El violonchelo, diferentes especies de animales tienden a destacar anchos de banda de frecuencia tanto en sus vocalizaciones como en su intervalo de audición. En general, las vocalizaciones en virtud de su periodicidad pueden distinguirse de la barrera de ruido creada por los sonidos ambientales, como el viento y las hojas que crujen. Los animales que poseen ecolocalización, como los murciélagos y los delfines, se basan en sus sonidos vocales de alta frecuencia para reconocer las características espaciales del blanco, mientras que los animales que intentan evitar la predación tienen sistemas auditivos modulados para la vibración de baja frecuencia que transmiten los predadores que se aproximan a través del sustrato. Estas diferencias conductuales se reflejan en la abundancia de especializaciones anatómicas y funcionales en todo el sistema auditivo. Sinopsis de la función auditiva. Repito, sinopsis de la función auditiva. El sistema auditivo transforma las ondas sonoras en distintos patrones de actividad neural, que luego se integran con la información proveniente de otros sistemas sensitivos para guiar el comportamiento, incluidos los movimientos de orientación hacia estímulos acústicos y la comunicación dentro de una especie. La primera etapa de esta transformación se desarrolla en los oídos externo y medio, que recogen las ondas sonoras y amplifican su presión.
De modo que la energía sonora en el aire puede transmitirse de manera satisfactoria a la cóclea llena de líquido del oído interno. En el oído interno se desarrolla una serie de procesos bioquímicos que descomponen la señal en componentes sinusoidales más simples, con el resultado de que la frecuencia, la amplitud y la fase de la señal original son transducidos fielmente por las células ciliadas y codificados por la actividad eléctrica de las fibras del nervio auditivo. Y codificados por la. Un producto de este proceso de descomposición acústica es la representación sistemática de la frecuencia del sonido a lo largo de la cóclea, denominada tonotopía, característica organizacional importante preservada en las vías auditivas centrales. En todas las vías auditivas centrales, la primera etapa del procesamiento central se desarrolla en el núcleo coclear, donde la información auditiva periférica diverge en algunas vías centrales paralelas. En consecuencia, la eferencia del núcleo coclear tiene varios puntos diana. Uno de estos es el complejo olivar superior, primer lugar donde interactúa la información proveniente de los dos oídos y sitio del procesamiento inicial de las señales que permite a los oyentes localizar el sonido en el espacio. El núcleo coclear también se proyecta en el colículo inferior del mesencéfalo. Repito, el núcleo coclear también se proyecta en el colículo inferior del mesencéfalo, centro integrador importante y primer lugar donde la información puede interactuar con el sistema motor. El colículo inferior es una estación obligatoria para la información que llega al tálamo y la corteza, donde se procesan aspectos integradores adicionales como armónicos y combinaciones temporales, del sonido especialmente relevantes para la palabra y la música. La gran cantidad de estaciones entre la periferia auditiva y la corteza repito, la gran cantidad de estaciones entre la periferia auditiva y la corteza excede en mucho a las de otros sistemas sensitivos, lo que proporciona una señal de que la percepción de la comunicación y los sonidos ambientales es un proceso neural especialmente intensivo. Además, tanto el sistema auditivo periférico como el central están modulados a vocalizaciones de comunicación coespecíficas que señalan la evolución interdependiente de los sistemas neurales utilizados para generar y percibir estas señales. Oído externo. El oído externo que presenta el pabellón auricular, repito, el oído externo que presenta el pabellón auricular, la concha auricular y el meato auditivo recoge la energía sonora y la concentra en el tímpano o la membrana timpánica. Una consecuencia de la configuración del conducto auditivo humano es reforzar de manera selectiva la presión sonora 30 a 100 veces para las frecuencias de alrededor de 3 kHz a través de efectos de resonancia pasiva. Esta amplificación hace que los seres humanos sean en especial sensibles a las frecuencias en el intervalo de 2,5 kHz y también explica
¿Por qué son particularmente propensos a la pérdida auditiva cerca de esta frecuencia luego de la exposición a ruidos intensos de la banda ancha? Como los generadores por maquinarias pesadas o explosivos potentes. La sensibilidad a este intervalo de frecuencia en el sistema auditivo humano parece relacionarse directamente con la percepción de la palabra. Aunque la palabra humana es una señal de banda ancha, la energía de los consonantes, la energía de las consonantes explosivas, ba y pa, se distinguen diferentes fonemas. Los sonidos elementales de la palabra humana está concentrada alrededor de los 3 kilohertz. Por lo tanto, la pérdida auditiva selectiva en el intervalo de 2 a 5 kilohertz degrada en forma desproporcionada el reconocimiento de la palabra. La mayor parte de la comunicación vocal se desarrolla en el intervalo de bajo kilohertz para superar el ruido ambiental. Como ya mencionamos, la generación de frecuencias más altas es difícil en los animales del tamaño de los seres humanos. Una segunda función importante del pabellón y la concha auricular es filtrar selectivamente diferentes frecuencias de sonido para brindar señales acerca de la elevación de la fuente sonora. Las circunvoluciones del pabellón tienen esa forma para que el oído externo transmita más componentes de frecuencia alta desde una fuente elevada que desde la misma fuente a nivel de oído. Este efecto puede demostrarse al registrar los sonidos desde diferentes elevaciones después de que atravesaron un oído externo artificial. Cuando los sonidos registrados se emiten de nuevo a través de audífonos, de modo que toda serie se encuentra en la misma elevación con respecto al oyente. Los registros provenientes de elevaciones más altas parecen venir de posiciones superiores en el espacio de los registros desde elevaciones más bajas. Figura 12-3. Oído humano, obsérvese el área de superficie grande de la membrana tímpano en relación con la ventana oval, característica que facilita la transmisión de los sonidos por el aire hasta la cóclea llena de líquido. Concha auricular. Concha auricular, hueso, martillo, yunque, estribo, conductos semicirculares, ventanas oval, nervio vestibular, martillo, yunque, estribo, membrana timpánica, base de estribo en la ventana oval. Ventana redonda, trompa de Eustaquio, cóclea, vestíbulo, oído interno, oído medio, oído externo, membrana timpánica y meato auditivo externo y pabellón auricular. Oído medio. Los sonidos que impactan sobre el oído externo son transmitidos por el aire. Sin embargo, el medio ambiente dentro del oído externo, repito, los sonidos que impactan sobre el oído externo son transmitidos por el aire. Sin embargo, el medio ambiente dentro del oído interno, donde las vibraciones inducidas por el sonido se convierten en impulsos neurales, es acuoso. La función principal del oído medio es relacionar los sonidos transmitidos por el aire de impedancia relativamente baja con el líquido de impedancia más alta del oído interno. En este contexto, el término impedancia describe la resistencia del medio al movimiento en condiciones normales. Cuando el sonido se propaga desde un medio de baja impedancia como
el aire hacia un medio de impedancia mucho mayor como el agua. Casi toda la energía acústica, más del 99.9%, se refleja el oído medio. Supera este problema y asegura la transmisión de la energía sonora a través del límite aire líquido, reforzando la presión medida en la membrana timpánica casi 200 veces en el momento en que alcanza el oído interno. Recuadro C, pérdida auditiva neurosensorial e implantes cocleares. Las mismas características que tornan la periferia auditiva exquisitamente sensible para detectar los sonidos transmitidos por el aire también la hacen muy vulnerables al daño. Las formas más frecuentes de pérdida auditiva involucran el sistema auditivo periférico, esto es, las estructuras que transmiten y traducen sonidos en impulsos neurales. Los déficits auditivos no monoaurales constituyen el síntoma que define una pérdida de audición periférica, porque el daño unilateral en el tronco del encéfalo auditivo o por encima de él conduce a un déficit biaural debido a la organización bilateral extensa del sistema auditivo central. A su vez, las lesiones auditivas periféricas pueden dividirse en pérdidas auditivas de conducción, que involucran el daño del oído externo o medio, y pérdida auditiva neurosensorial, que surgen del daño del oído interno, más típicamente de las células ciliadas cocleares o el octavo nervio en sí, aunque ambas formas de pérdida auditiva periférica se manifiestan como un umbral elevado para la audición del lado afectado, sus diagnósticos y tratamientos difieren. La pérdida auditiva de conducción puede deberse a la conclu repito, la pérdida auditiva de conducción puede deberse a la oclusión del conducto auditivo por cera o cuerpos extraños. La rotura de la membrana timpánica en sí o la osificación artrítica de los huesos del oído medio, por el contrario, la pérdida auditiva neurosensorial suele deberse a lesiones congénitas o ambientales que conducen a la pérdida de células ciliadas. O el daño del octavo nervio, dado que las células ciliadas son relativamente escasas y no se regeneran. Su depresión conduce a una disminución de la capacidad para detectar sonidos. Se puede utilizar la prueba de Weaver, una prueba sencilla en la que se usa un diapasón para distinguir entre estas dos. Formas de pérdida auditiva. Si se coloca un diapasón que resuena 256 Hz sobre el vértex, un paciente con hipoacusia de conducción comunicará que el sonido es más intenso en el oído afectado. En el estado tapado, los sonidos que se propagan a través del cráneo no se disipan tan libremente otra vez a través del conducto auditivo y por lo tanto se transmite una mayor cantidad de energía sonora hasta la cóclea del lado bloqueado. Por el contrario, un paciente con una pérdida auditiva neurosensorial monoaural comunicará que una prueba de Weaver suena más intensa del lado impacto. Repito, por el contrario, un paciente con una pérdida auditiva neurosensorial monoaural comunicará que una prueba de Weaver suena más intensa del lado intacto, porque aun cuando el oído interno puede vibrar por igual que los dos lados, el dañado no puede transducir esa vibración en una señal neural. El tratamiento también difiere para estos dos tipos de sordera. Se utiliza un audífono para reforzar los sonidos para compensar la reducción de la eficiencia del aparato conductivo en las pérdidas auditivas de conducción. Estos dispositivos en miniatura se insertan en el conducto auditivo y contienen un micrófono y un parlante, así como un amplificador. Una limitación de los audífonos es que a menudo proporcionan curvas de amplificación algo planas, que pueden interferir con la audición en los entornos ruidosos.
Además, no logran en alto grado de direccionalidad. El uso de estrategias de procesamiento digitalizado de señales en parte supera estos problemas y los audífonos obviamente proporcionan beneficios importantes a muchos individuos. El tratamiento de la pérdida auditiva neurosensorial es más complicado e invasivo. Los audífonos convencionales no son útiles porque ningún grado de amplificación mecánica puede compensar la incapacidad para generar o transmitir un impulso neural desde la cóclea. Sin embargo, si el octavo nervio está intacto, se pueden utilizar implantes cocleares para restablecer parcialmente la audición. El implante coclear consiste en un micrófono montado periféricamente y un procesador digital de señales que transforma un sonido en sus componentes espectrales y elementos electrónicos adicionales que utilizan esta información para activar diferentes combinaciones en una disposición de electrodos estimuladores filiformes en varios sitios. El electrodo se inserta en la cóclea a través de la ventana redonda y se posiciona a lo largo de la membrana bacilar, organizada en forma tonotópica y las terminaciones del octavo par. Esta colocación permite la estimulación eléctrica del nervio de una forma que imita algunos aspectos de la descomposición espectral realizada normalmente por la cóclea. Los implantes cocleares pueden ser notablemente eficaces para restablecer la audición en individuos con daño de las células ciliadas, al permitirles participar en la comunicación hablada. A pesar de este éxito, el tratamiento de los que perdieron su audición después de haber aprendido a hablar aún se discute si los implantes cocleares pueden permitir el desarrollo del lenguaje hablado en individuos con sordera congénita. Aunque no pueden ayudar a los pacientes con daño del octavo nervio, se están desarrollando implantes para el tronco del encéfalo que utilizan el enfoque conceptualmente similar para estimular los núcleos cocleares de forma directa y evitar toda la periferia auditiva. El micrófono estimulador coclear implantable, pieza encefálica. Cable al procesador de lenguaje. Ventana redonda. Cóclea, nervio auditivo, conjunto de electrodos. Un corte coronal a nivel del conducto auditivo muestra los componentes del implante coclear, entre los que se incluyen el electrodo estimulador filamentoso insertado en la cóclea a través de la ventana redonda. En el oído medio se desarrollan dos procesos mecánicos para lograr esta gran ganancia de presión. El refuerzo primero y principal se logra al concentrar la fuerza que recibe la membrana timpánica de diámetro relativamente grande sobre la ventana oval, de diámetro mucho menor. Repito, en el oído medio se desarrollan dos procesos mecánicos para lograr esta gran ganancia de presión. El esfuerzo primero y principal se logra al concentrar la fuerza que recibe la membrana timpánica de diámetro relativamente grande sobre la ventana oval, de diámetro mucho menor. Esta es el sitio donde los huesos del oído medio hacen contacto con el oído interno. Un segundo proceso se basa en la ventana, repito, un segundo proceso se basa en la ventaja mecánica obtenida por la acción palanca de los tres pequeños huesos interconectados del oído medio o huesecillos. Esto es el martillo, el yunque y el estribo, que comprenden la membrana timpánica con la ventana oval. Las pérdidas auditivas de conducción que comprenden el daño del oído externo o medio reducen la eficiencia con la que se transfiere la energía sonora al oído interno
Y pueden superarse parcialmente mediante el esfuerzo artificial de los niveles de la presión sonora con un auxiliar auditivo externo. En la audición normal, la eficiencia de la transmisión del sonido hacia el oído interno también está regulada por dos músculos pequeños en el oído medio. El tensor del tímpano inervado por el nervio craneal 5 y el músculo del estribo inervado por el nervio craneal 6 y 7, la flexión de estos músculos desencadenada automáticamente por ruidos intensos o durante la vocalización autogenerada, endurece los huesecillos y reduce la cantidad de energía sonora transmitida hasta la cóclea, lo que sirve para proteger el oído interno. Por el contrario, los trastornos que conducen a una parálisis flácida de cualquier de estos, repito, por el contrario, los trastornos que conducen a una parálisis flácida de cualquiera de estos cómulos, de estos músculos, repito, por el contrario, los trastornos que conducen a una parálisis flácida de cualquiera de estos músculos, como la parálisis de Bell, nervio séptimo, puede desencadenar una sensibilidad dolorosa o sonidos de intensidad moderada o incluso baja, conocida como hiperacusia. El hueso y los tejidos blandos, incluidos los que rodean al oído interno, tienen impedancias próximas a las del agua. Por lo tanto, aun en ausencia de una membrana timpánica o de huesecillos del oído medio, las vibraciones acústicas pueden transferirse directamente a través de los huesos y los tejidos de la cabeza hasta el oído interno. En la práctica clínica se puede explorar la conducción, o sea, repito, en la práctica clínica se puede explorar la conducción ósea utilizando una prueba sencilla que comprende un diapasón para determinar si la pérdida auditiva se debe a problemas de conducción o si es consecuencia del daño de las células ciliadas del oído interno o el nervio auditivo en sí, pérdida auditiva neurosensorial. Oído interno. La cóclea del oído interno dice, la cóclea del oído interno es la estructura fundamental de la vía auditiva. Repito, la cóclea del oído interno es la estructura fundamental en la vía auditiva, porque en ese lugar la energía de las ondas de presión generadas por el sonido se transforma en impulsos neurales. La cóclea no solo amplifica las ondas sonoras y las convierte en impulsos nerviosos, sino que también actúa como un analizador de frecuencias mecánicas al descomponer las formas de las ondas acústicas complejas en elementos más simples. Muchas características de la percepción auditiva derivan de aspectos de las propiedades físicas de la cóclea. Por ende, es importante considerar esta estructura por cierto detalle. Repito, es importante considerar esta estructura con cierto detalle. La cóclea, del latín caracol,
Es una estructura espiralada pequeña de unos 10 milímetros de ancho que desenrolla, le repito, la cóclea del latín caracol. Es una estructura espiralada pequeña de unos 10 milímetros de ancho que desenrollada forma un tubo de unos 35 milímetros de longitud. Tanto la ventana oval como la ventana redonda. Otra región donde el hueso está ausente rodeando a la córnea. Tanto la ventana oval como la ventana redonda, otra región donde el hueso está ausente rodeando a la córnea, se encuentra en el extremo basal de este tubo. La cóclea está dividida en dos partes desde su extremo basal hasta su extremo apical por el tabique coclear. Esta estructura flexible que sostiene la membrana bacilar y la membrana tectoria. A cada lado del tabique coclear hay cámaras llenas de líquido, llamadas rampa vestibular y rampa timpánica. Un canal distinto, la rampa media se encuentra en el interior del tabique coclear. El tabique coclear no se extiende en todo el recorrido hasta el extremo apical de la cóclea. En cambio, hay un orificio conocido como helicotrema que se une a la rampa vestibular con la rampa timpánica, permitiendo que su líquido conocido como perilinfa se mezcle. Una consecuencia de esta disposición estructural es que el movimiento hacia adentro de la ventana oval desplaza el líquido del oído interno y hace que la ventana redonda protruya ligeramente hacia afuera y deforme el tabique coclear. Corte transversal. Empezamos aquí. Cóclea, nervio auditivo. Estereocilios de las células ciliadas internas. Bueno, ¿cómo estás? Leyendo, ¿y tú? ¿Estás cambiando? Sí, no, tú no te preocupes, ajá, ¿a qué hora te vas? Ah, ya. Ah, qué bueno. Sí. Ah, qué bueno, sí, también estoy leyendo, ajá. Ajá. Sí, comí hace rato, ajá. Ajá. ¿Cómo? Ah, bueno, ajá. Ajá, entonces con cuidado. Ah, bueno. Estereocilios de las células ciliadas externas. Órgano de Conti. Axones aferentes. Membrana bacilar. Células ciliadas internas, túnel de Corti, axones eferentes, células ciliadas externas, órgano de Corti, membrana trayectoria, estereocilios. Membrana bacilar, células ciliadas externas, células ciliadas internas, rampa timpánica, cóclea, ventana redonda, ventana oval, nervio auditivo, ganglio espiralado, nervio vestibular, membrana pectoria, rampa vestibular y rampa media y corte transversal de la cóclea. Figura 12-4, cóclea vista de frente izquierda superior en el corte transversal paneles ulteriores. El estribo transfiere la fuerza desde la membrana timpánica hasta la ventana oval. El corte transversal de la cóclea muestra la rampa media entre las rampas vestibular y timpánica. La ampliación del órgano de Corti muestra
que las células ciliadas se localizan entre las membranas bacilar y tectoria. La última está transparente en el dibujo lineal y se eliminó de la microfotografía electrónica de barrido. El nombre de las células ciliadas se debe a sus manojos de este reocilios. Las células ciliadas internas reciben estímulos aferentes desde el octavo par, mientras que las células ciliadas externas reciben principalmente estímulos eferentes. Microfotografía tomada de Kessel y Ricardo, 1979. La forma en que vibra la membrana bacilar en respuesta al sonido es la clave para comprender la función coclear. Las mediciones de la vibración de diferentes partes de la membrana bacilar, así como de las frecuencias de descarga de las fibras individuales del nervio auditivo que terminan en su recorrido, muestran que ambas características están altamente sintonizadas, o sea, son mayores en respuesta a un sonido de una frecuencia específica. La sintonización de frecuencia dentro del oído interno se atribuye en parte a la geometría de la membrana bacilar, que es más ancha y más flexible en el extremo apical y más estrecha y más rígida en el extremo basal. Una característica de un sistema de este tipo es que, independientemente de dónde se le aporte la energía, el movimiento siempre comienza en el extremo rígido, esto es la base, y luego se prolonga hasta el extremo más flexible, o sea, el ápex. Jörg von Keekes y se trabajaba en la, repito, Jörg von Keekes, que trabajaba en la Harvard University, demostró que una membrana que varía de manera sistemática en ancho y flexibilidad genera vibraciones máximas en diferentes posiciones en función de la frecuencia del estímulo con el empleo de modelos tubulares y cócleas humanas tomadas de cadáveres. Este autor observó que un estímulo auditivo inicia una onda de propagación de la misma frecuencia en la cóclea, que se propaga desde la base hacia el vértice de la membrana bacilar, crece en amplitud y disminuye de velocidad hasta alcanzar un punto de desplazamiento máximo. Este punto está determinado por la frecuencia del sonido. Los puntos que responden a frecuencias altas se encuentran en la base de la membrana bacilar, donde es más rígida, y puntos que responden a frecuencias bajas están en el vértice, lo que da origen a un mapeo topográfico de frecuencias, o sea, a la tonotopía. Una característica importante es que los sonidos complejos producen un patrón de vibración equivalente a la superposición de vibraciones generadas por los tonos individuales que forman ese sonido complejo, lo que explica así la función coclear relacionada con la descomposición de las ondas acústicas. Este proceso de descomposición espectral parece ser una estrategia importante para detectar las distintas combinaciones de armónicos que distinguen diferentes sonidos naturales. En efecto, la tonotopía está conservada en gran parte del sistema auditivo, incluida la corteza auditiva, lo que sugiere que es importante para el procesamiento de la palabra. Von Bekesi propuso un modelo pasivo de la mecánica cloquear, de la mecánica, le repito, Von Bekesi propuso un modelo pasivo de la mecánica coclear basado en la premisa de que la membrana bacilar actúa como una serie de resonadores conectados de manera muy similar a un conjunto concatenado de diapasones. Repito, Von Bekesi propuso un modelo pasivo de la mecánica coclear basado en la premisa de que la membrana bacilar actúa como una serie de resonadores conectados de manera muy similar a un conjunto concatenado de diapasones. Postuló que cada punto sobre la membrana bacilar tiene una frecuencia característica en la que vibra de modo más eficiente, debido a que físicamente se relacionaba con áreas adyacentes de la membrana. Cada punto también vibraba con una facilidad algo menor,
en otras frecuencias, lo que permitiría, lo que permitía así la transmisión de la onda de propagación. Sin embargo, en la actualidad está claro que la sintonización de la periferia auditiva ya sea medida en la ya sea medida en la membrana bacilar o registrada en la actividad eléctrica de las fibras del nervio auditivo, es demasiado aguda como para explicarse solo por una mecánica pasiva con intensidades de sonido muy bajas. La membrana bacilar vibra mucho más de lo que es. Con intensidades de sonido muy bajas, la membrana bacilar vibra mucho más de lo que se podría predecir con la extrapolación lineal del movimiento medio con altas intensidades. Por lo tanto, la sensibilidad del oído surge de un proceso Por lo tanto, la sensibilidad del oído surge de un proceso biomecánico activo, así como de las propiedades resonantes pasivas. Las células ciliadas externas, que junto con las células ciliadas internas comprenden las células sensoriales del oído interno, son las estructuras que impulsan, repito, las células ciliadas externas, que junto con las células ciliadas internas comprenden las células sensoriales del oído interno, son las estructuras que impulsan este proceso activo. El movimiento de la onda de propagación inicia la transducción sensitiva al desplazar las células ciliadas que se ubican en la parte superior de la membrana bacilar. Dado que estas estructuras están fijadas en diferentes posiciones, el componente vertical de la onda de propagación se traduce en un movimiento de cizallamiento entre la membrana bacilar y la membrana tectoria suprayacente. Este movimiento inclina unas pequeñas prolongaciones denominadas esteroses. Este movimiento inclina unas pequeñas prolongaciones denominadas estereocilios que protruyen desde los extremos apicales de las células ciliadas y conducen a cambios de voltaje a través de la membrana de las células ciliadas. En la sección siguiente consideremos de qué modo la inclinación de los estereocilios conducen a potenciales del receptor en las células ciliadas. Cóclea, base coclear, base de la membrana bacilar está sincronizada para altas frecuencias, cóclea desenrollada. Rampa vestibular, base coclear, estribo sobre la ventana oval, ventana redonda, onda de propagación, rampa timpánica, membrana bacilar, vértice coclear, helicotrema. En 1600 Hz, 800 Hz, 400 Hz, 200 Hz, 100 Hz, 50 Hz, 25 Hz. Amplitud relativa. Distancia del estribo en milímetros. Figura 12-5, ondas de propagación a lo largo de la cóclea. Se muestra una onda de propagación en un instante dado a lo largo de la cóclea que se desenrolló para mayor claridad. Los gráficos a la derecha muestran un perfil de la amplitud de la onda de propagación a lo largo de la membrana bacilar para diferentes frecuencias y muestran que la posición, o sea, 1 a 7, donde la onda de propagación alcanza su amplitud máxima, varía directamente con la frecuencia de estimulación. Dibujo tomado de Dallos, 1992, gráficos tomados de Bond, BKC, 1960. Recuadro de
El dulce sonido de la distorsión, repito, preparador del dulce sonido de la distorsión. Ya en la primera mitad del siglo XVIII, compositores musicales como G. Tartini y W.A. Sorge descubrieron que al ejecutar pares de tonos se escuchaban otros tonos que no estaban presentes en el estímulo original. Ya en la primera mitad del siglo XVIII, compositores musicales como G. Tartini y W.A. Sorge descubrieron que al ejecutar pares de tonos se escuchaban otros tonos que no estaban presentes en el estímulo original. Estos tonos de combinación FC se relacionaban matemáticamente con los tonos ejecutados F1, FI, F2 y F2 y F1 por la fórmula de FC es igual a MF sobre 1 más y menos positivo negativo NF2, donde M y N son enteros positivos. Se utilizaron tonos de combinación para distintos efectos composicionales, ya que pueden fortalecer la textura armónica de un acorde. Además, los fabricantes de órganos usaban a veces el tono diferencia F2 o F y F1, creado por los tubos de órganos más pequeños para producir los tonos en extremo bajos, que de otro modo exigirían la construcción de un tubo especialmente grande. Algunos experimentos modernos indican que este producto de la distorsión se debe, al menos en parte, a las propiedades no lineales del oído interno. M. Ruggiero y Gold colocaron pequeñas bolitas de vidrio, 10 a 30 milímetros de diámetro, sobre la membrana bacilar de un animal anestesiado y luego determinaron su velocidad en la respuesta. Aferentes combinaciones de tonos midiendo el desplazamiento Doppler de la luz láser reflejada desde las bolitas cuando se producían los dos tonos en el oído. La membrana bacilar vibraba no solo con estas dos frecuencias, sino también con otras predichas por la fórmula anterior. En algunos experimentos afines en células ciliadas estudiadas in vitro, se demostró que estas no linealidades son resultado de las propiedades de la conexión mecánica del aparato de transducción. Al mover sinusoidalmente el penacho ciliar con una fibra de vidrio revestida en metal, Al J. Huspet y Cole observaron que el penacho ciliar ejerce una fuerza en la misma frecuencia. Sin embargo, cuando se aplicaron de manera simultánea dos sinusoides, las fuerzas ejercidas por el penacho ciliar se desarrollaban no solo en las frecuencias primarias, sino también en varias frecuencias de combinación. Estos productos de la distorsión se deben al aparato de transducción, dado que el bloqueo de los canales de transducción hace que las fuerzas ejercidas en las frecuencias de combinación desaparezcan. Aun cuando las fuerzas en las frecuencias primarias aún no se afecten. Al parecer, las conexiones de los extremos agregan una elasticidad extra al penacho ciliar en el pequeño rango de movimiento sobre los cuales varían los canales de transducción entre los estados cerrado y abierto. Si las distorsiones no lineales de las vibraciones de la membrana bacilar surgen de las propiedades del penacho ciliar, entonces es probable que las células ciliadas puedan influir realmente en el movimiento de la membrana bacilar, lo que explica así la sensibilidad extrema de la cóclea. Según parece, el precio de poder escuchar diferentes tonos en la distorsión para un mecanismo de transducción exquisitamente rápido y sensible Sin embargo, en la actualidad está claro que la sintonización de la periferia auditiva ya sea medida en la membrana bacilar o registrada
o registrada en la actividad eléctrica de las fibras del nervio auditivo es demasiado aguda como para explicarse solo por una mecánica pasiva, con intensidades de sonido muy bajas. La membrana bacilar vibra mucho más de lo que se podría predecir por la extrapolación lineal del movimiento medio o medido con altas intensidades. Por lo tanto, la sensibilidad del oído surge de un proceso biomecánico activo, así como de las propiedades resonantes pasivas. Las células ciliadas externas que junto con las células ciliadas internas comprenden las células sensoriales del oído interno son las estructuras que impulsan este proceso activo. El movimiento de la onda de propagación inicia la transducción sensitiva al desplazar las células ciliadas que se ubican en la parte superior de la membrana bacilar, dado que estas estructuras están fijadas en diferentes posiciones. El componente vertical de la onda de propagación el componente vertical de la onda de propagación se traduce en un movimiento de cizallamiento entre la membrana bacilar y la membrana tectoria suprayacente. Este movimiento inclina unas pequeñas prolongaciones denominadas estereocilios que protruyen desde los extremos apicales de las células ciliadas y conducen a cambios de voltaje a través de la membrana de las células ciliadas. En la sección siguiente consideraremos de qué modo la inclinación de los estereocilios conduce a potenciales del receptor en las células ciliadas. Células ciliadas y transducción mecanoeléctrica de las ondas sonoras. Repito, células ciliadas y transducción mecanoeléctrica de las ondas sonoras. La célula ciliada es un logro evolutivo que resuelve el problema de la transformación de la energía vibratoria en una señal eléctrica. La escala en la que opera la célula ciliada es en verdad asombrosa. En los límites de la audición humana, las células ciliadas pueden detectar fielmente movimientos de dimensiones atómicas y responder en décimas de microsegundos. Además, las células ciliadas pueden adaptarse con rapidez a los estímulos constantes, permitiendo así que el oyente extraiga señales de un ambiente ruidoso. La célula ciliada es una célula epitelial con forma de frasco, denominada así por el manojo de prolongaciones similares a cilios que producen desde su extremo apical hacia la rampa media. Cada penacho ciliar contiene entre 30 y algunos cientos de estereocilios dispuestos hexagonalmente con un quinocilio más alto. A pesar de sus nombres, solo el equinocilio es una verdadera estructura ciliar,
con los dos tubos centrales característicos rodeados por 9 túbulos en dobletes que definen los cilios. La función del quinocilio no está clara, y en realidad en la cóclea de los seres humanos y otros mamíferos desaparece poco después del nacimiento. Los estereocilios son más simples y solo contienen un citoesqueleto de actina. Cada estereocilio se va agudizando, donde se inserta en la membrana apical para formar una bisagra sobre la que puede girar. Los estereocilios están graduados en altura y están dispuestos de forma bilateralmente simétrica. En las células ciliadas vestibulares, este plano pasa a través del quinocilio. El desplazamiento del penacho ciliar paralelo a este plano hacia los estereocilios más altos despolariza la célula ciliada, mientras que los movimientos hacia los estereocilios más cortos producen hiperpolarización. Por el contrario, los desplazamientos perpendiculares al plano de simetría no alteran el potencial de membrana de la célula ciliada. Los movimientos del penacho ciliar, el umbral de audición son de alrededor de 0,3 milímetros, diámetro aproximado de un átomo de oro. Repito, los movimientos del penacho ciliar en el umbral de audición son de alrededor de 0 a 3 milímetros, diámetro aproximado de un átomo de oro. Las células ciliadas pueden convertir el desplazamiento del manojo de estereocilios en un potencial eléctrico de tan solo 10 microsegundos. Como se describe más adelante, esta velocidad es necesaria para la localización precisa de la fuente de sonido. Repito, esa velocidad es necesaria para la localización precisa de la fuente del sonido. Esta necesidad de una resolución en microsegundos impone ciertas limitaciones sobre el mecanismo de traducción y descarta las vías de los segundos mensajeros relativamente lentas utilizadas en la transducción visual y olfatoria. Se necesita un canal de transducción directo con puerta mecánica para operarlo de manera rápida. Es evidente que las estructuras filamentosas que conectan los extremos de los estereocilios adyacentes, conocidas como conexiones de los extremos, abren directamente canales de transducción selectivos para cationes cuando son estiradas, lo que permite que fluyan iones de potasio hacia la célula. A medida que los estereocilios A medida que los estereocilios conectados se mueven de un lado a otro, la tensión sobre la conexión del extremo varía, lo que modula el flujo iónico y conduce a un potencial de receptor graduado que sigue los movimientos de los estereocilios. El modelo de las conexiones de los extremos también explica por qué solo las deflexiones a lo largo del eje del penacho ciliar activan canales de transducción, dado que las conexiones de los extremos unen los estereocilios adyacentes a lo largo del eje dirigido hacia los estereocilios más altos. También la sensibilidad mecánica exquisita de los estereocilios también presenta riesgos sustanciales. Los sonidos de alta intensidad pueden cortar el penacho ciliar y conducir a déficits auditivos profundos. Dado que los estereocilios humanos no se regeneran, al contrario de lo que se observa en peces y aves, este daño es irreversible. La pequeña cantidad de células ciliares, la pequeña cantidad de células ciliadas
un total de alrededor de 30.000 en un ser humano o de 15.000 por oído, aumenta la sensibilidad del oído interno a las agresiones ambientales y genéticas. Un objetivo importante de la investigación actual es identificar las células madres. Repito, un objetivo importante de la investigación actual es identificar las células madre y los factores que podrían contribuir a la regeneración de las células ciliadas, lo que proporcionaría así una posible terapia para algunas formas de pérdida auditiva neurosensorial. El conocimiento de la base iónica de la transducción de las células ciliadas avanzó mucho con los registros intracelulares efectuados a partir de estas estructuras pequeñas. La célula ciliada tiene un potencial de reposo entre menos 45 y menos 60, microvoltios con respecto al líquido que baña el extremo basal de la célula. En el potencial de reposo, solo está abierta una pequeña fracción de los canales de transducción. Cuando el penacho ciliar se desplaza en la dirección del estereocilio más alto, se abren más canales de transducción, lo que produce despolarización a medida que ingresa potasio en la célula. Por su parte, la despolarización abre los canales de calcio con puerta de voltaje en la membrana de la célula ciliada y el influjo del calcio resultante produce más liberación del transmisor desde el extremo basal de la célula hacia las terminaciones del nervio auditivo. Esta exocitosis dependiente del calcio es similar a la neurotransmisión química en cualquier otro sitio en el sistema nervioso central y periférico. Por lo tanto, la célula ciliada se ha convertido en un modelo útil para estudiar la liberación de transmisores dependientes del calcio, puesto que algunos de los canales de transducción están abiertos en reposo. El potencial de receptores bifásico. El movimiento hacia los estereocilios más altos despolariza la célula, mientras que el movimiento en dirección opuesta conduce a la hiperpolarización. Esta situación permite que la célula ciliada genere un potencial de receptor en respuesta a un estímulo sinusoidal para preservar así la información temporal presente en la señal original hasta frecuencia de alrededor de 3 gigahertz. Las células ciliadas aún pueden dar señales con frecuencias por encima de 3 kilohertz, aunque sin preservar la estructura temporal exacta del estímulo. La función actual del receptor de desplazamiento asimétrico del penacho de células ciliadas es filtrada por la constante de tiempo de la membrana de la célula para producir una despolarización tónica del soma, lo que aumenta la liberación del transmisor y excita así a las terminaciones nerviosas del octavo par. A, posición de reposo. Los puntos pivote para las membranas tectoria y basilar están desalentados. Los puntos pivote para las membranas tectoria y basilar están desalineados. Membrana tectoria, célula ciliada interna, células ciliadas externas, membrana basilar, fuerza de cizallamiento y vibración inducida por el sonido, fase de arriba,
fuerza de cizallamiento, fuerza hacia abajo. Figura 12-6. El movimiento de la membrana basilar crea una fuerza de cizallamiento que inclina los heterocilios de las células ciliadas. El punto de pivote de la membrana basilar no está alineado con el punto de pivote de la membrana tectoria, de modo que cuando la membrana basilar se desplaza, la membrana tectoria se mueve a través de las partes superiores de las células ciliadas, se inclina los heterocilios. Ah. A, B, D y C. Figura 12-7. Estructura y función del manejo, estructura y función del manojo ciliar en las células ciliadas, vestibulares y cocleares. Los penachos ciliares vestibulares que se muestran aquí se asemejan a los de las células ciliadas cocleares, salvo por la presencia del quinocilio, el que desaparece en la cóclea de los mamíferos poco después del nacimiento. A, penacho ciliar de una célula ciliada vestibular del cobayo. Esta vista muestra la altura creciente que conduce al quinocilio. El corte transversal a través del penacho ciliar vestibular muestra el conjunto 9 más 2 de microtúbulos en el quinocilio arriba, que contrasta con la estructura más simple del filamento de actina de los heterocilios. C. Microfotografía electrónica de barrido del penacho de células ciliadas externas cocleares del cobayo, visto a lo largo del plano de simetría en espejo. Obsérvense las longitudes graduales de los heterocilios y la ausencia de quinocilio. D. Se cree que las conexiones de los extremos se conectan, los heterocilios adyacentes constituyen el nexo mecánico que abre y cierra el canal de transducción A tomado del Lindemann 1973, B tomado por de Huspet 1983, C tomado de Pitles 1988 y D tomado de Fine 2003. A, B, A hiperpolarización, B despolarización. Núcleo de despolarización y canal de calcio, vesículas, transmisor, nervio aferente, nervio aferente hacia el encéfalo, nervio aferente, calcio y calcio, vesículas, núcleo, despolarización, vesícula, transmisor hacia el encéfalo, nervio aferente. Figura 12-8, transducción mecano, dice. Figura 12-8, transducción mecanoeléctrica mediada por las células ciliadas AB. Cuando el penacho ciliar sufre una deflexión hacia el heterocilio más alto, los canales selectivos de cationes se abren cerca de los extremos de los heterocilios y permiten que los cationes potasio fluyan en la célula ciliada a favor de la gradiente electroquímico. La despolarización resultante de la célula ciliada abre los canales del calcio con puerta de voltaje en el soma celular y permite la entrada del calcio y la liberación de neurotransmisor a las terminaciones nerviosas del nervio auditivo tomado de Lewis y Huspet, 1983. Desplazamiento potencial de receptor de microvoltios, desplazamiento 90 grados, 90 grados, 300 de 500, 300 y 1000, componente AC, 2000, componente DC, 3, 4000, 5000, tiempo en milisegundos. Desplazamiento del penacho ciliar. Figura 12-9, transmisión mecanoeléctrica mediada por células ciliadas vestibulares. A, potenciales del receptor de las células ciliadas vestibulares. Tres trazados inferiores azul medidos
en respuesta al desplazamiento simétrico. Trazado superior amarillo del penacho ciliar aproximadamente en posición de reposo, ya sea paralelo 0 grados o ortogonal 90 grados al plano de simetría bilateral B, función estímulo y respuesta, eje X sobre eje Y, asimétrica de la célula ciliada. Los desplazamientos equivalentes del penacho ciliar generan respuestas de despolarización más grandes de las que, repito, los desplazamientos equivalentes del penacho ciliar generan respuestas de despolarización más grandes de las de hiperpolarización, porque la mayor parte de los canales de transducción está cerrada en reposo, o sea, 0 micrómetros, C, potenciales de receptor generados por una célula ciliada individual en la cóclea en respuesta a tonos puros indicados en Hertz, derecha. Obsérvese que el potencial de la célula ciliada sigue fielmente la forma de la onda de los sinusoides estimuladores para bajar las frecuencias en 3 kHz, pero aún responde con compensación DC a frecuencias mayores a tomado de Schoenwald, 1981. Las demandas de alta velocidad de la transducción mecanoeléctrica condujeron a algunas especializaciones iónicas extraordinarias en el interior del oído interno. Una adaptación inusual de la célula ciliada es que el potasio sirve tanto para despolarizar como para repolarizar la célula, lo que permite que el gradiente de potasio de la célula ciliada se mantenga en gran parte solo por el movimiento pasivo de iones, como sucede con otras células epiteliales. Las superficies basal y apical de la célula ciliada están separadas por uniones estrechas que permiten entornos iónicos extracelulares separados en estas dos superficies. El extremo apical, incluido el estereocilio, protruye en la rampa media y está expuesto a la endorfina. Repito, el extremo apical, incluido el estereocilio, protruye en la rampa media y está expuesto en la endolinfa rica en potasio y deficiente en sodio, producida por células con bombeado iónico especializado en la estría vascular. El extremo basal de la célula ciliada está bañado en el mismo líquido que llena la rampa timpánica, la perilinfa, que se asemeja a otros líquidos extracelulares por su deficiencia en potasio y su riqueza en sodio. Además, el compartimiento que contiene la endolinfa es aproximadamente 80 milivolts más positivo que el comportamiento de la perilinfa. Esta diferencia se conoce como potencial endococlear, mientras que el interior de la célula ciliada en unos 45 microvoltios es más negativo que la perilinfa, unos 125 mV más negativo que la endolinfa. El gradiente eléctrico resultante a través de la membrana de los estereocilios, unos 125 mV, la diferencia entre el potencial de reposo de la célula ciliada y el potencial endococlear, impulsa el potasio a través de los canales de transducción abiertos en la célula ciliada, aun cuando estas células ya tienen una concentración interna elevada de potasio. La entrada de potasio a través de los canales de transducción despolariza de manera electrónica la célula ciliada, lo que abre los canales de calcio y el potasio localizados en la membrana del soma de las células ciliadas. La apertura de los canales somáticos del potasio favorece la salida del potasio y, por lo tanto, la repolarización. La salida se desarrolla porque la perilinfa que rodea al extremo basal tiene bajo contenido en potasio con respecto al citosol, y debido a que el potencial del equilibrio del potasio es más negativo que el potencial de reposo de la célula ciliada, K basal menos 85 mV,
La repolarización de la célula ilíada a través de la salida del potasio también se facilita por la entrada de calcio. Además de modular la liberación del neurotransmisor, la entrada de calcio abre los canales del potasio dependientes del calcio, que brindan otro camino para el potasio entre el perilinfa, entre la entre en efecto. La interacción del influjo de calcio y el influjo de potasio, dependiente del calcio, puede conducir a resonancias que aumentan la sintonización de las propiedades de respuesta en el interior del oído interno. También se explica el recuadro B del capítulo 13, en esencia. La célula ciliada opera como dos compartimientos distintos, cada uno dominado por su propio potencial de equilibrio de Nernst para el potasio. Esta disposición asegura que el gradiente iónico de la célula ciliada no disminuya incluso durante la estimulación prolongada. Al mismo tiempo, la rotura de la membrana de Reinke, que normalmente separa las rampas media y vestibular, o compuestos como el ácido electrolítico, o como el ácido o compuestos como el ácido hetacrínico, que envenenan en forma selectiva las células bombeadoras de iones de la estría vascular, pueden hacer que el potencial endocopular se disipe, lo que conduce a un déficit auditivo neurosensorial. En resumen, la célula ciliada explota los diferentes medios iónicos de sus superficies apical y basal para proporcionar una repolarización extremadamente rápida y eficiente en energía. Túnel de Corti, endolinfa, potasio elevado 80 mV, células ciliadas externas, membrana tectoria, ganglio espiralado, rampa vestibular, rampa timpánica, estría vascular, membrana basilar, células ciliadas internas, menos 45 mV, perilinfa bajo en potasio, 0 mV. Figura 12-10, los estereocilios de las células ciliadas protruyen en la endolinfa, que tiene alto contenido en potasio y posee un potencial eléctrico de 80 positivo en mV en relación con la perilinfa. Un pequeño receso de 5, unos 10 segundos.
Dos tipos de células ciliadas en la cóclea. En los seres humanos, las células ciliadas cocleares consisten en una hilera de células ciliadas internas y tres hileras de células ciliadas externas. Las primeras son los verdaderos receptores auditivos y el 95% de las fibras del nervio auditivo que se proyectan hacia el encéfalo nace de esta subpoblación. Las terminaciones sobre las células ciliadas externas son casi todas de axones diferentes. Repito, las terminaciones sobre las células ciliadas externas son casi todas de axones eferentes que nacen de células en el complejo olivar superior. El descubrimiento de que un proceso activo en el interior de la cóclea, como se mencionó, influye en el movimiento de la membrana bacilar aportó un indicio de la importancia de esta vía eferente. Primero se observó que la cóclea en realidad emite sonido bajo ciertas condiciones. Estas emisiones otoacústicas pueden detectarse colocando un micrófono sensible en la membrana timpánica y controlando la respuesta después de presentar brevemente un tono o un chasquido, y brindan un medio útil para evaluar la función coclear en el recién nacido. Esta prueba se realiza en la actualidad de rutina para descartar la sordera congénita. Estas emisiones también pueden desarrollarse de forma espontánea, sobre todo en ciertos estados patológicos, y por lo tanto constituyen una fuente de acúfenos, sonidos en el oído. Estas observaciones indican claramente que un proceso en el interior de la cóclea es capaz de producir sonido. Segundo, la estimulación del haz olivococlear cruzado, que aporta eferencias a las células ciliadas externas, pueden aumentar las curvas de sintonización del octavo par, tercero, la alta, repito, segundo, la estimulación del haz olivococlear cruzado, que aporta eferencias a las células ciliadas externas, puede aumentar las curvas de sintonización del octavo par. Tercero, la alta incisura de sensibilidad de las curvas de sintonización del nervio craneal octavo se pierde cuando se inactivan selectivamente las células ciliadas externas. Por último, las células ciliadas externas aisladas se contraen y expanden en respuesta a pequeñas corrientes eléctricas y proporcionan así una fuente de energía para impulsar un proceso activo en el interior de la cóclea. Por lo tanto, parece probable que las células ciliadas externas agudicen la potencia de resolución de frecuencia de la cóclea al contraerse y relajarse activamente para modificar así la rigidez de la membrana tectoria en localizaciones particulares. Este proceso activo explica la vibración no lineal de la membrana bacilar con bajas intensidades de sonido, sintonización y cronometrado en el nervio auditivo. El tiempo rápido de respuesta del aparato de transducción permite que el potencial de la membrana de la célula ciliada siga deflexiones del penacho ciliar hasta frecuencias muy altas de oscilación. En los seres humanos, los potenciales de receptor de ciertas células ciliadas y los potenciales de acción de las fibras asociadas del nervio auditivo pueden seguir estímulos de hasta, repito. El tiempo rápido de respuesta del aparato de transducción permite, repito, el tiempo rápido de respuesta del aparato de transducción permite que el potencial de la membrana de las células ciliadas siga deflexiones del penacho ciliar hasta frecuencias muy altas de oscilación. En los seres humanos, los potenciales de receptor de ciertas células ciliadas y los potenciales de acción de las fibras asociadas del nervio auditivo pueden seguir estímulos de hasta 3 kHz en la relación 1 a 1. Esta codificación en tiempo real de la frecuencia del estímulo por el patrón de los potenciales de acción en el nervio auditivo se conoce como teoría de los potenciales se conoce como teoría de la transferencia en salvas de la información auditiva. Sin embargo, incluso estos procesos extraordinariamente rápidos no pueden seguir frecuencias por arriba
de 3 kHz. En consecuencia, para transmitir la información auditiva en frecuencias mayores se deben utilizar algunos otros mecanismos. La membrana bacilar organizada en forma tonotópica brinda una alternativa a la codificación temporal, un mecanismo de codificación de línea marcada. En este caso, la información de frecuencias es especificada, repito, en este caso, la información de frecuencias es especificada preservando la tonotopía de la cóclea en niveles superiores en la vía auditiva, dado que las fibras del nervio auditivo inervan las células ciliadas internas aproximadamente en una relación 1-1, aunque algunas fibras del nervio octavo hacen sinapsis sobre una sola célula, una célula ciliada. Cada fibra del nervio auditivo transmite información solo acerca de una parte pequeña del espectro de frecuencias audibles. Por lo tanto, las fibras del nervio auditivo relacionadas con el extremo apical de la cóclea responden a frecuencias altas. Las limitaciones de las fibras específicas pueden observarse en registros electrofisiológicos de las respuestas al sonido. Estas funciones del umbral se denominan curva de sintonización y el umbral más bajo de la curva de sintonización se llama frecuencia característica. Como el orden topográfico de la frecuencia característica de las neuronas como el orden topográfico de la frecuencia característica de las neuronas se retiene en todo el sistema. También se conserva la información acerca de la frecuencia. Los implantes cocleares explotan la organización tonotópica de la cóclea y en particular sus aferentes al nervio octavo para recrear la manera aproximada de los patrones de actividad del nervio octavo producidos por los sonidos. En los pacientes con daño en las células ciliadas, estos implantes pueden saltear eficazmente el deterioro del aparato de transducción y restablecer así cierto grado de la función auditiva. La otra característica fundamental de las células ciliadas, su capacidad para seguir la forma de la onda de los sonidos de baja frecuencia, también es importante en los aspectos más sutiles de la codificación auditiva. Como ya mencionamos, las células ciliadas tienen propiedades de respuesta bifásicas, puesto que éstas liberan transmisor solo cuando están despolarizadas. Las fibras del nervio auditivo disparan solo durante las fases positivas de los sonidos de baja frecuencia. El trabado de fase que resulta brinda información temporal de los dos oídos hasta los centros neurales que comparan las diferencias del tiempo en el tratado de fase que resulta brinda información temporal de los dos oídos hasta los centros neurales que comparan las diferencias del tiempo interaural. La evaluación de las diferencias de tiempo interaural proporciona un indicio fundamental de la localización del sonido por medio del cual una persona es capaz de percibir el espacio auditivo, la posibilidad de que el espacio auditivo se perciba es notable, ya que la cóclea, al contrario de la retina, no puede presentar el espacio directamente. Un punto final es que los patrones de actividad del octavo nervio no son simplemente réplicas neurales fieles del estímulo auditivo en sí. En efecto, William Bialek y Cole en Princeton University mostraron que el octavo nervio en la rana todo codifica llamadas de apareamiento con específicas más eficientemente que los sonidos artificiales con características similares de frecuencia y amplitud. Por lo tanto, en algunos estudios en animales y seres humanos aportó la idea de que la periferia auditiva está optimizada para transmitir los sonidos vocales típicos de las especies en lugar de transmitir correctamente todos los sonidos hasta las áreas auditivas centrales. Intensidad
del umbral decibeles relativos necesario para estimular la unidad por arriba de la frecuencia de disparo espontánea. A, menos 80, menos 20, y vértice de frecuencias bajas, cóclea, membrana bacilar y base frecuencias altas. Nervio craneal octavo y frecuencia en kilohertz 1 a 0 y 10 a 0. Figura 12-11, figura 12-11, figura 12-11, propiedades de respuesta de las fibras nerviosas auditivas. A curvas de sintonización de frecuencia de 6 fibras diferentes en el nervio auditivo, cada gráfico muestra a través de todas las frecuencias a las que responde la fibra el nivel mínimo de sonido necesario para aumentar la frecuencia de disparo de la fibra por encima de su nivel del disparo espontáneo. El punto mínimo del gráfico es la intensidad de sonido más débil a la que responderá la neurona. La frecuencia en este punto se denomina frecuencia característica de la neurona. B. Curva de sintonización de frecuencia de las fibras del nervio auditivo superpuestas y alineadas con sus puntos relativos aproximados de inervación a lo largo de la membrana bacilar. En el diagrama de vista lateral, la membrana bacilar está representada como una línea negra en el interior de la cóclea desarrollada. C. Patrones de respuesta temporal de un axón de baja frecuencia en el nervio auditivo. La forma de onda del estímulo está indicada por debajo de los histogramas que muestran la respuesta del trabado de fase a un pulso de tono de 50 milisegundos de 260 Hz. Obsérvese que las puntas están todas cronometradas en la misma fase del estímulo sinusoidal. ¿De qué modo la información que proviene de la cóclea alcanza los puntos diana en el tronco del encéfalo? Un sello del sistema auditivo ascendente en su organización en paralelo. Esta disposición se toma evidente tan pronto como el nervio auditivo ingresa en el tronco del encéfalo, donde se ramifica para inervar las 3 ramas del núcleo coclear. El nervio auditivo, componente principal del nervio craneal octavo, comprende las prolongaciones centrales de las células ganglionares espiraladas bipolares en la cóclea. Cada una de estas células envía una prolongación periférica que hace contacto con una célula ciliada interna y una prolongación central que inerva el núcleo coclear. En el interior del núcleo coclear, cada fibra del nervio auditivo se ramifica y envía una rama ascendente hasta el núcleo coclear anteroventral y otra descendente hasta los núcleos cocleares posteroventral y dorsal. La organización tonotópica de la cóclea se mantiene en las 3 partes del núcleo coclear, hasta cada una de las cuales contiene distintas poblaciones de células con propiedades muy diferentes. Además, los patrones de determinación de los axones de nervio auditivo difieren en densidad y tipo, por lo tanto, en este nivel hay varias oportunidades para la transformación de la información desde las células ciliadas. Integración de la información proveniente de los 2 oídos. Al igual que las ramas del nervio auditivo inervan varios puntos diana diferentes en los núcleos cocleares, las neuronas en estos núcleos dan origen a varias vías diferentes. Una característica clínicamente relevante de las proyecciones ascendentes del tronco encefálico auditivo es un alto grado de conectividad bilateral, lo que significa que el daño de la estructura auditiva, repito hasta el inicio, al igual que las ramas del nervio auditivo inervan varios puntos diana diferentes en los núcleos cocleares, las neuronas en estos núcleos dan origen a varias vías diferentes. Una característica clínicamente relevante de las proyecciones ascendentes del tronco encefálico auditivo es un alto grado de conectividad bilateral, lo que significa que el daño de las estructuras auditivas centrales casi nunca se manifiesta como una pérdida auditiva monoaural. En efecto, la pérdida auditiva monoaural
indica con precisión un daño periférico unilateral, ya sea en un oído, ya sea en el oído medio o en el oído interno, o en el octavo nervio. En sí, dada la organización relativamente bizarra ya presente a nivel del tronco encefálico auditivo, es útil considerar estas vías en el contexto de las funciones. La función que mejor se conoce mediada por los núcleos auditivos del tronco del encéfalo, y por cierto, la función que mejor se conoce mediada por los núcleos auditivos del tronco del encéfalo, y por cierto, la que más se ha estudiado, es la localización del sonido. Los seres humanos utilizan como mínimo dos estrategias distintas para localizar la posición horizontal de las fuentes sonoras. Según las frecuencias en el estímulo, para las frecuencias por debajo de 3 kHz, que se pueden seguir con trabajo de fase, se utilizan las diferencias de... tiempo interaural para localizar la fuente. Por arriba de estas frecuencias se usan como señales la diferencia de intensidad interaural. Vías paralelas originadas en el núcleo coclear regulan cada una de estas estrategias para localizar el sonido. La capacidad humana para detectar diferentes del tiempo interaural. La capacidad humana para detectar diferencias de tiempo interaural es notable. Las diferencias de tiempo interaural más largas producidas por los sonidos que nacen directamente laterales a un oído se encuentran en el orden de solo 700 microsegundos, valor dado por el ancho de la cabeza dividido por la velocidad del sonido en el aire, unos 340 milímetros por segundo. En algunos experimentos psicofísicos se observó que en realidad los seres humanos pueden detectar diferencias de tiempo interaural de tan solo 10 microsegundos. Dos sonidos presentados a través de audífonos separados por diferencia de tiempo interaural tan pequeñas que perciben localizados hacia el lado del primer sonido. Esta sensibilidad se traduce a una precisión para localizar el sonido de alrededor de 1 grado. ¿Cómo se logra el cronometrado en el rango de 10 microsegundos por los componentes neurales que operan en el rango del milisegundo? El circuito neural que computa estas diferencias de tiempo interaural tan pequeñas presenta aferencias biaurales hacia la oliva superior medial, que nacen de los núcleos cocleares anteroventrales derecho e izquierdo. Figura 12-. La oliva superior medial contiene células con dendritas bipolares que se extienden en sentido tanto medial como lateral. Las dendritas laterales reciben aferencias del núcleo nococlear anteroventral como lateral, y las dendritas mediales reciben aferencias del núcleo coclear anteroventral. Lateral. Ambas aferencias son excitadoras. Como podría esperarse, las células de la oliva superior medial funcionan como detectores de coincidencias. Responden cuando ambas señales excitadoras llegan al mismo tiempo. Para que un mecanismo de coincidencia sea útil para localizar el sonido, las diferentes neuronas deben ser sensibles al máximo a diferentes retardos del tiempo interaural. Es evidente que los axones que se proyectan desde el núcleo coclear es evidente que los axones que se proyectan desde el núcleo coclear anteroventral varían sistemáticamente en longitud para crear líneas de retardo. Recuérdese que la longitud de un axón multiplicada por su velocidad de conducción es igual al tiempo de conducción. Estas diferencias anatómicas compensan los sonidos que llegan a Estas diferencias anatómicas compensan los sonidos que llegan en tiempos ligeramente distintos a los dos oídos, de modo que los impulsos neurales resultantes llegan en forma simultánea a una neurona particular de la oliva superior medial.
lo que torna cada célula en especial sensible a las fuentes sonoras en un lugar particular. Los mecanismos que permiten que las neuronas de la oliva superior medial funcionen como detectores de coincidencia en el nivel de los microsegundos aún no se conoce con exactitud, pero ciertamente representan una de las especializaciones biofísicas más extraordinarias del sistema nervioso. La localización del sonido percibida sobre la base de las diferencias de tiempo interaural requiere información de trabajo de fase desde la periferia, que, como ya se señaló, está disponible en los seres humanos solo por solo por las frecuencias por debajo de los 3 kHz. En las lechuzas, las reinas de la localización del sonido, el trabado de fase se desarrolla hasta a 9 kHz. Por lo tanto, un segundo mecanismo debe entrar en juego en frecuencias más altas, en las que superan a los 2 kHz. La cabeza humana comienza a actuar como obstáculo acústico porque las longitudes de onda de los sonidos son demasiado cortas para rodearla. En consecuencia, cuando los sonidos de alta frecuencia están dirigidos a un lado de la cabeza, se crea una sombra acústica de menor intensidad en el oído alejado. Esta diferencia de intensidad brinda una segunda señal acerca de la localización de un sonido. Los circuitos que computan la posición de una fuente sonora sobre esta base se encuentran en la oliva superior lateral y en el núcleo medial del cuerpo trapezoide. Los axones excitadores se proyectan directamente desde el núcleo coclear anteroventral homolateral hasta la oliva superior lateral, así como a la oliva superior, super, a la, a, así como a la oliva superior medial. Obsérvese que la oliva superior lateral también recibe aferencias inhibidoras desde el oído contralateral, a través de una neurona inhibidora en el núcleo medial del cuerpo trapezoide. Esta interacción excitadora e inhibidora produce una excitación neta de la oliva superior lateral del mismo lado del cuerpo que la fuente sonora. Para los sonidos que nacen directamente lateral al oyente, las frecuencias de disparo serán máximas en la oliva superior lateral de ese lado. En esa circunstancia, la excitación a través del núcleo coclear anteroventral homolateral será máxima y la inhibición desde el núcleo medial del cuerpo trapezoide contralateral mínima. Por el contrario, los sonidos que nacen más cerca de la línea media del oyente producirán frecuencias de disparo más bajas en la oliva superior lateral homolateral debido al aumento de la inhibición que surge del núcleo medial del cuerpo trapezoide contralateral. Para los sonidos que surgen en la línea media o desde el otro lado, el aumento de la inhibición que se origina en el núcleo medial del cuerpo trapezoide es lo suficientemente potente como para silenciar por completo la actividad de la oliva superior lateral. Obsérvese que cada oliva superior lateral solo codifica sonidos que nacen en el hemicampo homolateral. Por lo tanto, para representar toda la gama de posiciones horizontales se necesitan las dos olivas superolaterales. En resumen, hay dos vías separadas y dos mecanismos separados para localizar el sonido. Las diferencias de tiempo interaural se procesan en la oliva superior medial y las diferencias de intensidad interaural. En la oliva superior lateral, estas dos vías finalmente se fusionan en los centros auditivos del mesencéfalo. Alto parlante. Figura 12-12, diagrama de las vías auditivas principales. Si bien faltan muchos detalles en este diagrama, se observan dos puntos importantes. Uno, el sistema auditivo comprende varias vías paralelas. Y dos, la información proveniente de cada oído alcanza a ambos lados del sistema a un nivel del tronco del encéfalo.
El cerebro, corteza auditiva, complejo, corteza auditiva primaria, cortejo geniculado medial del tálamo, coliflor, colículo inferior, núcleo del lenisco lateral, oliva superior, núcleo. Los cocleares dorsal, postero ventral, antero ventral. Raquídeo rostral, cóclea, nervio auditivo, ganglio espiralado. Protuberancia media, unión pontomesencefálica, mesencéfalo caudal y mesencéfalo rostral. Figura 12-13, diagrama que muestra cómo la oliva superior medial computa la localización de un sonido por la diferencia de tiempo repito. Figura 12-13, diagrama que muestra cómo la oliva superior medial computa la localización de un sonido por la diferencia de tiempo interaural. Una neurona dada de la oliva superior medial responde con más intensidad cuando dos aferencias llegan en forma simultánea, como sucede cuando las aferencias contralaterales y homolaterales se compensan con precisión a través de sus longitudes diferentes para las diferencias de los tiempos de llegada de un sonido a los dos oídos, la variación sistemática e inversa. En las duraciones del retardo de las dos aferencias crea un mapa de localización del sonido. En este modelo, E sería el más sensible a los sonidos localizados a la izquierda y a los sonidos de la derecha, C respondería mejor a los sonidos que vienen directamente frente al oyente tomado de Jeffries, 1944. Alto parlante, el sonido alcanza primero al oído izquierdo, cóclea y núcleo coclear, camino más largo hasta la neurona E, neurona principal del oído derecho. 2. El potencial de acción comienza a propagarse hacia la oliva superior medial. Oliva superior medial. Los potenciales de acción convergen sobre una neurona de la oliva superior medial que responde más intensamente si su llegada es coincidente. Neurona principal de oído izquierdo, camino más corto hasta las neuronas, camino más largo hasta la neurona E. Potencial de acción desde el oído derecho comienza a propagarse hacia la oliva superior medial. El sonido alcanza el oído derecho un poco más tarde. Oído derecho, cóclea del núcleo coclear. Parlante. Un estímulo más intenso en el oído izquierdo excita la oliva superior lateral, excitación neta hacia los centros superiores, oliva superior lateral, corte de la protuberancia, 3, excitación desde el lado izquierdo. Es mayor que la inhibición desde el lado derecho y produce una excitación neta hasta los centros superiores. La inhibición desde el lado izquierdo es mayor que la excitación desde el lado derecho y produce una inhibición neta a la derecha y ninguna señal hacia los centros superiores. El estímulo más intenso en el oído izquierdo, excitación hacia los centros superiores. Es eferencia de la oliva superior lateral,
Eferencia de la oliva superior lateral izquierda, eferencia de la oliva superior lateral derecha, izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, intensidad relativa. Figura 12-14. Las neuronas de la oliva superior lateral codifican la localización del sonido a través de la diferencia de intensidad intraoral. A. Las neuronas de la oliva superior lateral reciben excitación directa del núcleo coclear homolateral. Las aferencias desde el núcleo coclear se transmiten a través de interneuronas inhibidoras en el núcleo medial del cuerpo trapezoide. B. Esta disposición de excitación inhibición hace que las neuronas de la oliva superior lateral disparen con más intensidad en respuesta a los sonidos que hacen diferentemente. Y repito, esta disposición de excitación inhibición hace que las neuronas de la oliva superior lateral disparen con más intensidad en respuesta a los sonidos que nacen directamente en posición lateral al oyente al mismo lado que la oliva superior lateral, dado que la excitación desde las aferencias homolaterales será grande y la inhibición desde las aferencias contralaterales será pequeña. Por el contrario, los sonidos que surgen por delante del oyente o del lado opuesto silenciarán las eferencias de la oliva superior lateral, dado que la excitación desde las aferencias homolaterales será mínima, pero la inhibición transmitida por las aferencias contralaterales será grande. Obsérvese que las olivas superiores laterales están apareadas y son bilateralmente simétricas. Cada oliva superior lateral solo codifica la localización de los sonidos que nacen del mismo lado del cuerpo que su localización. Vías monoaurales desde el núcleo coclear hasta el hemisco lateral. Repetimos hasta acá. Los mecanismos que permiten que las neuronas de la oliva superior medial funcionen como detectores de coincidencia en el nivel de los microsegundos aún no se conocen con exactitud, pero ciertamente representan una de las especializaciones biofísicas más extraordinarias del sistema nervioso. La localización del sonido, percibida sobre la base de las diferencias del tiempo interaural, requiere información de trabajo de base desde la periferia que, como ya se señaló, está disponible en los seres humanos solo para las frecuencias por debajo de 3 kHz. En las lechuzas, las reinas de la localización del sonido, el trabado de la base se desarrolla hasta 9 kHz. Por lo tanto, un segundo mecanismo debe entrar en juego en frecuencias más altas, en las que se superan los 2 kHz. La cabeza humana comienza a actuar como obstáculo acústico porque las longitudes de onda de los sonidos son demasiado cortas para rodearla. En consecuencia, cuando los sonidos de alta frecuencia están dirigidos a un lado de la cabeza, se crea una sombra acústica de menor intensidad en el oído alejado. Estas diferencias de intensidad brindan una segunda señal acerca de la localización de un sonido. Los circuitos que computan la posición de una fuente sonora sobre esta base se encuentran en la oliva superior lateral y el núcleo medial del cuerpo trapezoide. Los axones excitadores se proyectan directamente desde el núcleo coclear anteroventral homolateral hacia la oliva superior lateral, así como a la oliva superior medial. Obsérvese que la oliva superior lateral también recibe aferencias inhibidoras desde el oído contralateral a través de una neurona inhibidora en el núcleo medial del cuerpo trapezoide. Esta interacción excitadora e inhibidora produce una excitación neta de la oliva superior lateral del mismo lado del cuerpo que la fuente sonora.
Para los sonidos que nacen directamente laterales al oyente, las frecuencias de disparo serán máximas en la oliva superior lateral de ese lado. En esta circunstancia, la excitación a través del núcleo coclear anteroventral como lateral será máxima y la inhibición desde el núcleo medial del cuerpo trapezoide contralateral mínima. Por el contrario, los sonidos que nacen más cerca de la línea media del oyente producirán frecuencias de disparo más bajas en la oliva superior lateral como lateral debido al aumento de la inhibición que surge del núcleo medial del cuerpo trapezoide contralateral. Para los sonidos que surgen en la línea media o desde el otro lado, el aumento de la inhibición que se origina en el núcleo medial del cuerpo trapezoide es lo suficientemente potente como para silenciar por completo la actividad de la oliva superior lateral. Obsérvese que cada oliva superior lateral solo codifica sonidos que nacen en el hemicampo homolateral. Por lo tanto, para representar toda la gama de posiciones horizontales se necesitan las dos olivas superolaterales. En resumen, hay dos vías separadas y dos mecanismos separados para localizar el sonido. Las diferencias de tiempo interaural que procesan en la oliva superior medial y la diferencia de intensidad interaural en la oliva superior lateral. Estas dos vías finalmente se fusionan en los centros auditivos del mesencéfalo. Vías monoaurales desde el núcleo coclear hasta el menisco lateral. Las vías vía orales para la localización del sonido no solo, dice, las vías vía orales para la localización del sonido son solo parte de las eferencias del núcleo coclear. Este hecho no es sorprendente, ya que la percepción auditiva implica mucho más que localizar la posición de la fuente sonora. Un segundo conjunto importante de vías desde el núcleo coclear evita la oliva superior y termina en los núcleos del lemnisco lateral, en el lado contralateral. En el tronco del encéfalo, estas vías particulares solo responden al sonido que llega al oído y por lo tanto se las denomina monoaurales. Algunas células en los núcleos del lemnisco lateral señalan el inicio del sonido, cualquiera sea su intensidad o frecuencia. Otras células en los núcleos en el lemnisco lateral procesan otros aspectos temporales del sonido, como la duración. Todavía no se conoce el papel preciso de estas vías en el procesamiento de las características temporales del sonido, como sucede con las eferencias de los núcleos olivares superiores. Las vías desde los núcleos del lemnisco lateral convergen en el mesencéfalo. Integración en el colículo inferior. Las vías auditivas que ascienden a través de los complejos olivar y lemniscal, así como otras proyecciones que surgen directamente del núcleo coclear, se proyectan hacia el centro auditivo del mesencéfalo, el colículo inferior. Al examinar cómo se desarrolla la integración en el colículo inferior, nuevamente es instructivo observar el mecanismo auditivo analizado en forma más completa. El sistema vía oral, para localizar el sonido, como ya mencionamos, el espacio no se mapea en la superficie del receptor auditivo. Por lo tanto, la percepción del espacio auditivo debe ser sintetizada de alguna forma por el circuito en el tronco del encéfalo inferior y el mesencéfalo, mediante algunos experimentos en la lechuza, un animal extraordinariamente eficiente para localizar sonidos. Mostró que la convergencia de aferencias vía orales en el mesencéfalo produce algo completamente nuevo en relación con la periferia. Una representación topográfica computarizada del espacio auditivo, las neuronas en el interior de este mapa del espacio auditivo del colículo responden mejor a los sonidos que se originan en una región específica del espacio y, por lo tanto, tienen tanto una elevación preferida como una localización horizontal preferida a azimut o azimut. Si bien aún
No se hallaron mapas comparables del espacio auditivo en los mamíferos. Los seres humanos tienen una percepción clara tanto de los componentes de elevación como como azimutables. Repito. Si bien aún no se hallaron mapas comparables del espacio auditivo en los mamíferos, los seres humanos tienen una percepción clara tanto de los componentes de elevación como azimutales de la localización de un sonido, lo que sugiere que tenemos un mapa similar del espacio auditivo. Una propiedad importante del colículo inferior es su capacidad para procesar sonidos con patrones temporales complejos. Muchas neuronas en el colículo inferior responden solo a sonidos modulados con frecuencias, mientras que otras lo hacen solo a sonidos de duración específicas. Estos son componentes típicos de los sonidos biológicamente relevantes, como los efectuados por los predadores o los sonidos de comunicación intraespecífica que en los seres humanos comprenden el habla, tálamo auditivo. A pesar de las vías paralelas en las estaciones auditivas del tronco del encéfalo y el mesencéfalo, el complejo geniculado medial en el tálamo es una estación obligatoria de toda la información auditiva ascendente destinada a la corteza. La mayoría de las aferencias hacia el complejo geniculado medial surge del colículo inferior. Aunque algunas fibras auditivas desde el tronco del encéfalo inferior evitan el colículo inferior para alcanzar directamente el tálamo auditivo, el complejo geniculado medial tiene varias divisiones, entre las que se incluyen la división ventral, que funciona como estación talamocortical principal, y las divisiones dorsal y medial, organizadas como un cinturón alrededor de la división ventral. En algunos mamíferos, la tonotopía de las áreas del tronco del encéfalo inferior mantenida estrictamente es explotada por la convergencia sobre neuronas del complejo geniculado medial, que generan respuestas específicas a ciertas combinaciones espectrales. La evidencia original para esta afirmación provino de la investigación sobre las propiedades de respuesta de las células en el complejo geniculado medial de murciélagos con ecolocación. Algunas células en las áreas del cinturón del complejo geniculado medial del murciélago responden solo a combinaciones de frecuencias ampliamente espaciadas, que son componentes de la señal de ecolocación del murciélago y de los ecos que se reflejan desde los objetos en su entorno. En el murciélago bigotudo, en el murciélago bigotudo, en el que mejor se estudió este fenómeno, el pulso de ecolocación tiene un componente de frecuencia cambiante, frecuencia modulada por frecuencias o FM, frecuencia modulada por frecuencias de frecuencia modulada, FEFM, que incluye una frecuencia fundamental y uno o más armónicos. La frecuencia fundamental FM, frecuencia modulada, tiene baja intensidad y barre desde 30 kHz hasta 20 kHz. El segundo armónico FM2 es el componente más intenso y barre desde 60 kHz hasta 40 kHz. Obsérvese que estas frecuencias no se superponen. La mayoría de los ecos provienen del sonido FM intenso y prácticamente ninguno nace de la FM1 débil, aun cuando esta es lo suficientemente intensa como para que el murciélago la oiga. Al parecer, el murciélago mide la distancia hacia un objeto, repito, al parecer, el murciélago mide la distancia hasta un objeto al establecer el retardo entre la emisión de FM1 y el eco de FM2. Algunas neuronas del complejo geniculado medial responden cuando FM2 sigue a FM2, con un retardo específico, lo que proporciona un mecanismo para sentir esas combinaciones de frecuencias. Como cada neurona responde mejor a un retardo particular, la población de neuronas del complejo geniculado medial codifica un intervalo de distancias. El sonar del murciélago muestra dos puntos importantes acerca de la función del tálamo auditivo. Primero, el complejo geniculado medial es la primera estación en la vía auditiva donde se encuentra selectividad para
las combinaciones de frecuencias. El mecanismo responsable de esta selectividad es presumiblemente la convergencia final de aferencia desde áreas cocleares con diferentes sensibilidades espectrales. Segundo, las células del complejo geniculado medial son selectivas no solo para combinaciones de frecuencias, sino también para intervalos de tiempo específicos entre las dos frecuencias. El principio es el mismo que el descrito para las neuronas vía orales en la oliva superior medial. Pero en este caso coinciden dos señales monoaurales con diferente sensibilidad de frecuencia y la diferencia temporal está en el intervalo del milisegundo más que en el del microsegundo. En resumen, las neuronas en el complejo geniculado medial reciben aferencias convergentes desde las vías separadas de modo espectral y temporal. Este complejo, en virtud de sus aferencias convergentes, media la detección de combinaciones espectrales y temporales específicas de sonido. En muchas especies, incluidos los seres humanos, las señales espectrales y temporales vía variables son características especialmente importantes de los sonidos de la comunicación. No se sabe si las células del núcleo geniculado medial humano son selectivas para las combinaciones de sonidos, pero por cierto, el procesamiento requiere sensibilidad combinada, espectral y temporal. Corteza auditiva. La estructura diana final de la información auditiva ascendente es la corteza auditiva, si bien esta tiene algunas divisiones, repito. La estructura diana final de la información auditiva ascendente es la corteza auditiva, si bien esta tiene algunas subdivisiones, se puede efectuar en una amplia distinción entre un área primaria y las áreas periféricas o del cinturón. O corteza, repito acá. La corteza auditiva primaria A1 se localiza en la circunvolución temporal superior en el lóbulo frontal, repito. La corteza auditiva primaria A1 se localiza en la circunvolución temporal superior en el lóbulo temporal y recibe aferencia punto a punto desde la división ventral del complejo geniculado medial. Por lo tanto, contiene un mapa tonotópico preciso. Las áreas del cinturón de la corteza auditiva recibe aferencias más difusas desde las áreas del cinturón del complejo geniculado medial y, por lo tanto, son menos precisas en su organización tonotópica. La corteza auditiva primaria A1 tiene un mapa topográfico de la cóclea, al igual que la corteza visual primaria B1 y la corteza somatosensitiva primaria S1. Tienen mapas topográficos de sus epitelios sensitivos respectivos. Sin embargo, al contrario de lo que sucede con los sistemas visual y somatosensitivo, la cóclea ya descompuso el estímulo acústico de modo que está organizado en forma tonotópica a lo largo de la membrana basilar. Por lo tanto, se afirma que A1 representa el mapa tonotópico con la mayoría de las estructuras auditivas ascendentes entre la cóclea y la corteza, en disposición ortogonal al eje de frecuencia del mapa tonotópico. Hay una organización en bandas de las propiedades biaurales. Las neuronas de una banda son excitadas por ambos oídos y por lo tanto se denominan células EE, mientras que las neuronas de la otra banda son excitadas por un oído e inhibidas por el otro, células E1. Las bandas E y alternan disposición que recuerda las columnas de dominancia ocular en B1. Obviamente, la corteza auditiva hace mucho más que aportar un mapa tonotópico y responder de modo diferencial a la estimulación homolateral y contralateral. Si bien no se conocen bien los tipos de procesamiento sensitivo que se desarrollan en la corteza auditiva, es probable que sean importantes para el procesamiento de orden superior de los sonidos naturales, sobre todo los utilizados para la comunicación.
Un indicio de ese procesamiento proviene de la investigación en titíes, un pequeño primate neuro o neotropical con un repertorio vocal complejo. Repito, un indicio de ese procesamiento proviene de la investigación en titíes, un pequeño primate neotropical con un repertorio vocal complejo. En efecto, la corteza auditiva primaria y las áreas del cinturón de estos animales están organizadas de manera tonotópica, pero también contienen neuronas que responden con firmeza a las combinaciones espectrales que caracterizan ciertas vocalizaciones. Las respuestas de estas neuronas a los estímulos tonales no predicen con precisión sus respuestas a las combinaciones espectrales, lo que sugiere que, según la optimización periférica, el procesamiento cortical está dedicado en parte a detectar vocalizaciones intraespecíficas particulares. Otro indicio sobre el papel de la corteza auditiva primaria en el procesamiento de los sonidos de comunicación intraespecífica proviene de la investigación en murciélagos con ecolocación, consistente con el papel esencial que desempeña repito, consistente con el papel esencial que desempeña la ecolocación en la supervivencia de estos animales crepusculares. Ciertas regiones de la corteza auditiva primaria del murciélago, como las descritas en el complejo geniculado medial, están sintonizadas de forma sistemática, como los retardos entre los pulsos de frecuencia modulada y sus ecos. Lo que proporciona esa información acerca de la distancia y la velocidad del blanco, esas neuronas sintonizadas con los retardos pueden mostrar respuestas muy específicas a llamadas de comunicación intraespecífica, lo que sugiere que las propias neuronas corticales pueden realizar estas dos funciones auditivas distintas. Evidentemente, la capacidad general de la corteza auditiva de los mamíferos para detectar ciertas combinaciones espectrales y temporales de los sonidos neurales, repito, evidentemente, la capacidad general de la corteza auditiva de los mamíferos para detectar ciertas combinaciones espectrales y temporales de los sonidos naturales ha sido aprovechada en los murciélagos para realizar una navegación mediada por sonar, lo que arroja estas neuronas de doble función. Muchas de las neuronas de doble especialización se categorizan como neuronas sensibles a la combinación. Esto es, neuronas que muestran un aumento no lineal en la magnitud de su respuesta cuando se les presenta una combinación de tonos o bandas de ruido en comparación con la magnitud total de la respuesta producida por la representación o la, por, repito, muchas de las neuronas de doble especialización se categorizan como neuronas sensibles a la combinación. Esto es neuronas que muestran un aumento no lineal en la magnitud de su respuesta cuando se presenta o cuando se les presenta una combinación de tonos o bandas de ruido en comparación con la magnitud total de la respuesta producida por la presentación de cada elemento sonoro por separado. Las neuronas sensibles a la combinación están sintonizadas a más de una frecuencia y se especializan en reconocer sonidos específicos de especies complejas y extraer información fundamental para supervivencia. Esta sensibilidad a las combinaciones de elementos sonoros simples parece ser una propiedad universal de las neuronas para la percepción de sonidos complejos por muchas especies de animales como ranas, aves, murciélagos y primates no humanos. Por lo tanto, es muy probable que las neuronas sensibles a la combinación también participen en el reconocimiento de sonidos complejos en la corteza auditiva humana. Los sonidos especialmente importantes para la comunicación intraespecífica, a menudo que tiene una estructura temporal muy ordenada. En los seres humanos, el mejor ejemplo de estas señales que varían el tiempo en la palabra. En los seres humanos, el mejor ejemplo de estas señales que varían en el tiempo es la palabra, donde secuencias fonéticas diferentes se perciben como sílabas y palabras distintas. En algunos estudios de comportamiento en gatos y monos se observó que la corteza auditiva es especialmente importante para el procesamiento de las secuencias temporales del sonido.
Figura 12-15, corteza auditiva humana, A, diagrama, que muestra el encéfalo en la visa lateral izquierda, incluida en las profundidades del surco lateral, donde normalmente se oculta parte de la corteza auditiva que ocupa la circunvolución temporal superior. La corteza auditiva primaria aún no se muestra en azul. Las áreas del cinturón circundante de la corteza auditiva están en rojo. La corteza auditiva primaria tiene una organización tonotópica, como se muestra en este diagrama ampliado en el segmento de A1 derecha. B, diagrama del encéfalo en la vista lateral izquierda, que muestra las localizaciones de las áreas corticales auditivas humanas relacionadas con el procesamiento de los sonidos de la palabra en el hemisferio intacto derecha. Un corte oblicuo plano de línea rayada muestra las áreas corticales sobre la superficie superior del lóbulo temporal. Obsérvese que el área de Wernicke, una relación importante para comprender la palabra, está inmediatamente por detrás de la corteza auditiva primaria. Corteza auditiva primaria, corteza auditiva secundaria, áreas del cinturón. Corresponde al vértice de la cóclea. 500 MHz, 1000 MHz, 2000 MHz, 2000 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 8000 Hz y 16000 Hz. Corresponde a la base de la cóclea. Hemisferio derecho, corteza auditiva primaria, área de Wernicke, hemisferio izquierdo, área Wernicke. Corteza auditiva secundaria y surco lateral. Recuadro E, representación de los sonidos complejos en el encéfalo de los murciélagos y los seres humanos. La mayoría de los sonidos naturales es compleja, lo que indica que difiere de los tonos puros o chasquidos que se utilizan a menudo en los estudios neurofisiológicos del sistema auditivo. Más bien, los sonidos naturales son tonales, tienen una frecuencia fundamental que determina en gran parte el tono de sonido y uno o más armónicos de diferentes intensidades que contribuyen a la calidad o timbre de un sonido. Por definición, la frecuencia de un armónico es un múltiplo de la frecuencia fundamental y ambas pueden ser moduladas en el tiempo. Estos barridos de frecuencia modulada FM pueden aumentar o disminuir en frecuencia o cambiar a una forma sinusoidal u otra forma. En ocasiones se pueden presentar numerosas frecuencias no armónicas simultáneas en algunos sonidos de la comunicación o musicales. En ciertos sonidos, un nivel de salpicado espectral o ruido de banda ancha está introducido en los sonidos tonales o de frecuencia modulada. En los casos típicos, las variaciones en el espectro de sonidos se acompañan también por una modulación de la envoltura de amplitud del sonido complejo. Todas estas características pueden visualizarse realizando un análisis espectrográfico. ¿De qué modo representa el encéfalo estos sonidos naturales complejos? Algunos estudios cognitivos de percepción de sonidos complejos proporcionan cierto conocimiento del modo en que una cantidad grande pero limitada de neuronas en el encéfalo puede representar dinámicamente una variedad infinita de estímulos naturales en el entorno sensitivo de los seres humanos y otros animales. En los murciélagos se presentan especializaciones para el pro
Para el procesamiento de los sonidos complejos, en algunos estudios de murciélagos, con ecolocación se observó que tanto los sonidos de la comunicación como de ecolocación no solo se procesan en el interior de algunas de estas áreas, sino también dentro de las propias neuronas en la corteza auditiva. También es probable que existan varios modos de procesamiento en los seres humanos, dada la gran superposición en el interior de las circunvoluciones temporal superior y media del lóbulo temporal para la representación de diferentes tipos de sonidos complejos. La representación asimétrica es otro principio común del procesamiento de los sonidos complejos que conduce a representaciones literalizadas, aunque en gran parte superpuestas. En los estímulos naturales así, los sonidos de la palabra, que son importantes para la comunicación, están lateralizados hacia la izquierda en las regiones del cinturón de la corteza auditiva, mientras que los sonidos ambientales que son importantes para reaccionar, repito, mientras que los sonidos ambientales que son importantes para reaccionar ante aspectos del entorno auditivo y reconocerlos, están representados en cada hemisferio. Los sonidos musicales que pueden motivarnos a marchar en una guerra o relajarnos y meditar cuando afrontamos un estrés físico y emocional. Están altamente lateralizados hacia la derecha en las regiones del cinturón de la corteza auditiva. El grado de lateralización para la palabra y quizá la música puede variar con edad, sexo y entrenamiento. En algunas especies de murciélagos, ratones y primates, el procesamiento de los sonidos de la comunicación lateral parece estar lateralizado hacia el hemisferio izquierdo. En resumen, los sonidos naturales son complejos y su representación en el interior de la corteza sensitiva tiene a ser asimétrica a través de dos hemisferios. A ver, evoluciona la amplitud de arriba y espectrograma abajo de una sílaba compuesta emitida por murciélagos bigotudos para la comunicación social. Esta composición presenta dos sílabas simples, una FM sinusoidal fija, FSFM, y una FM hacia arriba inclinada, o VUFM, que surge de la FSFM después de la cierta superposición. Cada sílaba tiene su propia frecuencia fundamental, FA0 y FB0, y numerosos armónicos cortesía de Jaime Caguán. Frecuencia en kilohertz, armónicos y amplitud. Palabra izquierda y derecha. Ambientales izquierda y derecha. Música izquierda y derecha. Bien. Arriba, resonancia magnética funcional reconstruida del cambio de señal de contraste, voz promedio para 8 individuos que muestra una activación significativa P00.00. 1, producida por los sonidos de las palabras ambientales y musicales sobre las vistas superficiales del lado izquierdo versus el derecho del encéfalo humano. Abajo, gráficos de barras que muestran la activación significativa total de cada categoría de sonidos complejos en las áreas central y del cinturón de la corteza auditiva para el lado izquierdo versus el derecho. Música ambiental es izquierdo de centro, derecha, izquierdo y ambientales y palabra.
Si se realiza la ablación de la corteza auditiva en estos animales, pierden su capacidad para discriminar entre dos sonidos complejos con los mismos componentes de frecuencia, pero que difieren en la secuencia temporal. Por lo tanto, sin la corteza auditiva, los monos no pueden discriminar un sonido de comunicación específica de otro. La base fisiológica para esta sensibilidad temporal probablemente requiera neuronas sensibles a señales variables en el tiempo, en los sonidos de la contaminación. En efecto, algunos registros electrofisiológicos de la corteza auditiva primaria, tanto del mono tití como del murciélago, muestran que clonar neuronas que responden a sonidos de comunicación propios de la especie no responden con la misma intensidad cuando los sonidos se ejecutan en forma inversa, lo que indica una sensibilidad a las características temporales de los sonidos. Algunos estudios en pacientes con daño bilateral de la corteza auditiva también muestran trastornos graves en el procesamiento del orden temporal de los sonidos. Por lo tanto, parece probable que regiones específicas de la corteza auditiva humana estén especializadas en el procesamiento de sonidos elementales de la palabra, así como en otras señales acústicas temporales complejas como la música. Por lo tanto, el área de Wernicke, fundamental para la comprensión del lenguaje humano, se ubica en el interior del área auditiva secundaria. Resumen: las ondas sonoras se transmiten a través del oído externo, repito. Las ondas sonoras se transmiten a través del oído externo y el oído medio hasta la cóclea del oído interno, que produce una onda de propagación cuando se estimula para los sonidos de alta frecuencia. La amplitud de esta onda alcanza un nivel máximo en la base de la cóclea para los sonidos de baja frecuencia. La onda de propagación alcanza un grado máximo en el extremo apical. Los movimientos asociados de la membrana bacilar son transducidos. Repito, los movimientos asociados de la membrana bacilar son transducidos primariamente por las células ciliadas internas, mientras que el movimiento de la membrana bacilar es modulado activamente por las células ciliadas externas. Un daño en el oído externo o en el oído medio conduce a una pérdida auditiva de conducción, mientras que la afectación de las células ciliadas da por resultado un déficit auditivo neurosensorial. La organización tonotópica de la cóclea es retenida en todos los niveles del sistema auditivo central. Las proyecciones desde la cóclea viajan a través del octavo nervio hasta los, repito, la organización tonotópica de la cóclea es retenida en todos los niveles del sistema auditivo central. Las proyecciones desde la cóclea viajan a través del octavo nervio hasta las tres divisiones principales del núcleo coclear. Las estructuras dianas de las neuronas del núcleo coclear incluyen el complejo olivar superior y los núcleos del menisco lateral, donde se procesan las señales vía orales para la localización del sonido. El colículo inferior es la estructura diana de casi todas las vías auditivas en el tronco del encéfalo inferior y lleva a cabo funciones integradoras importantes como el procesamiento de las frecuencias del sonido y la integración de las señales para localizar el sonido en el espacio. La corteza auditiva primaria, también organizada de manera, bueno, repito, la corteza auditiva primaria, también organizada de manera tonotópica, es esencial para las funciones auditivas básicas como la discriminación de frecuencias y la localización del sonido, y desempeña un papel importante en el procesamiento de los sonidos de comunicación intraespecífica. Las áreas del cinturón de la corteza auditiva tienen una organización tonotópica menos estricta y probablemente analizan sonidos complejos como los que median la comunicación. En el encéfalo humano, las áreas principales de comprensión del lenguaje se localizan en la zona inmediatamente adyacente a la corteza auditiva.
Bueno, ya llegamos a la página 361. Nos retiramos. Ten seconds to spacecraft separation. Tenemos que terminar 2:59. Si bien existen avances significativos de alfabetización en México, una de las tareas a las que se deben enfocar diferentes esfuerzos en el país es incrementar la llamada alfabetización cívica. De acuerdo con María Teresa Guerra Ramos, investigadora del CIMVESTAR, Unidad Monterrey, el acceso a los saberes científicos debe tratarse como un derecho que tienen las nuevas generaciones, al ser parte de una herencia cultural generada durante siglos. Mira, en este tema de la alfabetización científica se ha discutido también que es importante que los niños y jóvenes aprendan ciencias también, no solo para que puedan tomar decisiones vocacionales y convertirse en científicos, porque pues sabemos ya de antemano por datos pues de las por 100% estudiantes, pues un porcentaje muy pequeño van a proseguir de carreras científicas. O sea, no aspiramos a que el 100% de los estudiantes se conviertan en científicos, pero sí es importante que los estudiantes entonces aprendan ciencias en la educación básica como parte de esa cultura general, de esa formación integral, y sea la ciencia algo que no sea ajeno para ellos, que lo puedan incorporar en sus marcos de explicación y todo eso, y que se les quede como esa herencia cultural, independientemente de que vayan a tener estudios posteriores en ciencias o no. Es por ello que considera conveniente involucrar a la población general con la ciencia desde las escuelas y fuera de ellas. Sin embargo, reconoce que existen muchos aspectos que mejorar a nivel curricular a fin de facilitar la comprensión e incentivar el interés de los temas científicos por parte de los estudiantes.